A presentar por orden como los veis, como lo veis vosotros en Twitch. Voy a empezar por Juanjo. Juanjo, ¿qué tal, tío? Muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, la verdad que con muchas ganas. Y sé que no sé de viajar mucho, pero oye, me interesa el tema. Hoy te vas a gastar dinero y lo sabes. Sí, sabemos muchos que vamos a caer en la tentación, seguramente. Ponerla. Muy bien, vamos a disfrutar. Eso es, de eso se trata, de disfrutar el episodio. Bueno, por aquí tengo a Enrique desde Barcelona, buena nit. Hola, buena Nit, a todos. ¿Qué tal? <laughs> ¿Qué tal? ¿Todo bien, no? Bueno, hoy programa de ¿Qué tiene una peleano en su mochila? No, 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 no me toque los cojones, eh. No, no, no. Hoy es mmm, ¿Qué nos preparamos en la bolsa? Eh, para viajes, que es diferente. No tiene que ver con lo que muchos canales de YouTube sacan en sus canales. Sí, no me sí. jodas, eh. No me jodas, eh. ¿Qué tengo, la, ¿Qué tengo en la mochila? <risas> <risas> Qué cabrón eres. No, este, este es otra cosa. Lo vamos a hacer totalmente diferente a lo que podáis ver o oír. Hay gaches, hay gaches chinos, así que no entra en otra que por ahí. Mm, tú lo has dicho. Retramática, desde Madrid. Muy buenas. Propicias noches. Yo sé, Irra, que tú no tienes mochila porque Apple no fabrica mochilas. entonces No, es verdad. Bueno. No, tengo una mochila Adidas. Eh, que es mierdosa la verdad como diseño es una mierda pero bueno me sirve para trabajar para ir al trabajo y ya está y de vuelta y, y ya está tampoco me como la cabeza pero ahora que próximamente voy a ir a, a Valencia pues oye igual me interesa vuestras mochilas vamos a ver tío si curras a 10 minutos de tu casa por eso ya pero a veces cuesta arriba eso sí cuesta arriba y cuesta abajo para el <laughs> y bastante cuesta pero <laughs> me cago <en> la puta <laughs> bueno vamos por aquí otra vez Buenas anit hacia Barcelona con Lucas muy buenas, gente, ¿qué tal? Pues nada, a, a gastar pasta, ¿qué es lo que toca? Bueno, veremos, veremos qué, qué compramos esta noche. Bueno, por aquí tengo a, a un oyente, no sé si soy, creo que sí me dijo que era oyente del podcast, Dani. Sí. ¿Qué tal, Dani? Gracias por pasarte buenas. por aquí, tío. Buenas. ¿Qué? Gracias. ¿Qué? A vosotros. Eh, nervioso, tranquilo, normal, ¿cómo estás? No, nervioso, la verdad. <laughs> Se va a estar aquí. Perdona, nah. Irra, era oyente porque esta noche lo va a dejar. <laughs> sí, va. A ver, si no va cago. a querer volver ni a escucharnos. A ver, yo. Si me cago en la leche, no vuelvo. No, 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 no veo el, el, el tema este, joder, de, de salir de aquí de una puñetera vez. <laughs> bueno, a ver. Eh, Dani está aquí porque nos va a enseñar cositas muy interesantes también es una persona de que pues eso se mueve le gusta la fotografía así es no Dani Así que nos vas a contar cositas que tienes, nos vas a, nos vas a enseñar cositas que tienes. Nos a enseñar cositas. Eso sí. es, eso es. Nos vas a, bueno, aquí varios. La verdad que van a enseñar cositas en directo en el Twitch. Así que la gente que está en formato podcast, cuando tengáis un, un tiempo, eh, eh, aunque va a estar en YouTube también. Una vez que acabemos, lo, lo subimos a YouTube. Ahí podéis tener eh, el, el podcast en formato vídeo para que si tenéis alguna duda, queréis verlo, pues lo, al menos tenéis esa opción, ¿no? De poder visualizar en algún momento dado. Pues nada, nosotros empezamos, chicos. A ver, nosotros ayer nos reunimos, ¿vale? Tenemos una conversación, que eso se añadirá luego al extra, donde hablamos un poquito, Juanjo, que tú no, no, nos pusiste un poquito en sitio, ¿no? Es eh, decir, a ver, vamos a ver, esto tampoco se trata de llegar y empezar a, a compartir enlaces ni productos. Esto tiene un comienzo. Y el comienzo es tipos de viajes, se podría decir, ¿no? Claro, bueno. Yo suelo, ahora no por pandemia, pero me suelo pasar muchísimo tiempo viajando, casi más que sin viajar. Y, y al principio, pues sí, cometía el error de, de meterlo todo eh, dentro y, y, y claro, esto, esto genera muchos problemas e incomodidades, ¿no? Entonces, cuando uno se plantea un viaje, lo primero que se tiene que plantear para saber qué llevarse o no, es. Mmm, lo primero es la duración del trayecto. Es decir, si me voy a desplazar de Madrid a Barcelona, pues voy a tardar unas seis horas, por ejemplo, ¿no? O unas tres horas si voy en nave. O una media hora, una horita si voy en avión. Pero lo importante es la duración de ese trayecto. Porque una cosa es qué voy a necesitar durante el trayecto y luego la duración total del viaje. Es decir, qué voy a necesitar si voy a estar una semana en Barcelona, si voy a estar una semana moviéndome por la provincia de Barcelona o quien dice Barcelona, pues dice cualquier país o cualquier provincia de un país eh, o, o entre países. Pero ¿cómo me voy a estar moviendo? Porque si voy a estar una semana en un hotel, no es lo mismo, no tengo las mismas necesidades que si voy a estar de aquí para allá, cada día voy a dormir en un hotel. Lo, por eso es la duración total del viaje. Luego, ah, bueno, un poquito antes eh, estábamos hablando de la duración del trayecto del viaje. Eh, el tipo de transporte. No es lo mismo ir en avión que ir en tren que, que ir en tu propio coche. O en bus. O en bus. Y, y luego, pues eso, eh, el tipo de viaje. Es decir, me voy de negocios, eh, me voy con la familia, me voy de mochilero. Eh, entonces, depende de todo esto, tienes que elegir unos gadgets o, o un, sí, un, un tipo de material apropiado, porque, es, porque muchas veces, si te vas a mover mucho, pues puedes Tener problemas, o puede ser muy incómodo llevarte ciertas cosas. Y ahí es donde, donde hay que, por ejemplo, yo, un ejemplo, yo si es un viaje largo, cuando me voy a Asia o a Estados Unidos, eh, me llevo mi iPad y me llevo mi MacBook, ¿vale? Por poner un ejemplo muy sencillo. Pero cuando me voy a Barcelona para dos días me llevo una de las dos cosas, no me llevo las dos. ¿Vale? porque voy a, y además voy a estar normalmente, si voy a hacer un par de días, voy a estar moviéndome de aquí para allá. Entonces no, no tiene demasiado sentido. Pero cuando me voy a estar 10-15 días fuera, puedo necesitar tener incluso doble pantalla con el, con la pantalla compartida del iPad, ¿no? Ahora que, además, ahora que hemos sacado el, el no me acuerdo, el Universal Control. Entonces, eh, puede venirme muy bien en un momento dado montarme mi parafernalia de, de, de dos pantallas para usar el MacBook. Pero eso para dos días no me vale la pena. Cargar con el iPad o cargar con el MacBook o con una de las dos cosas. Es una chorrada, pero bueno, para que entendamos de, de lo que estamos hablando. Y cuando hablamos del tipo de transporte, pues si yo me voy a ir en avión, hay ciertos gadgets que me van a servir, que van a estar muy bien para ese trayecto. Pero si ese trayecto es de media hora, no me vale la pena. O si, es de, si me voy a ir a París, que es hora y media, eh, no me vale la pena llevarme gadgets. Pero si me voy a Hong Kong, como yo hago muchas veces que son 14 horas de vuelo con dos transbordos o tres, pues sí que, sí que necesito ciertas cosas para todo ese trayecto que puede convertirse normalmente. Yo además hago la prueba, casi siempre me sale igual cuando viajo, por ejemplo, a Los Ángeles, que viajo a Hong Kong o a, o a Seúl, a mí me salen siempre, desde que abro de la puerta de mi casa hasta que abro la puerta del hotel, me salen normalmente 24 horas. Claro, tú vas a estar 24 horas por el mundo, el viaje dura 14. Pero los, los, trayecto, los, los sitios es el, el, el tiempo de, de, de entre un vuelo y otro que tienes que pasar en un aeropuerto eh, en la escala o el, el tiempo que tienes que ir antes al aeropuerto. Eh, si bueno Hay un montón de tiempo que pasa y al final casi siempre son 24 horas. Y ojo, cuando tienes un vuelo con varios trasbordos con varias escalas, la posibilidad de perderlo, uno de los aviones, es alta. Entonces, en ese caso pues aún te puedes tirar más tiempo no entonces como ha pasado a mí muchas veces así que eh, depende mucho de ese tipo de, de, de trayecto y cómo lo vayas a hacer y bueno con esto ya muchas pinceladas si no sé si quieres empezamos por, por algún tipo de, eh, de vuelos o, o, o trayectos cortos o, o, o viajes cortos pero creo que eso es, eso es lo, lo básico sí, y luego entrar bien. en el tipo de yo normalmente viajo de trabajo cuando viajo con la familia mi mochila crece una barbaridad porque tengo que agarrar lo mío y lo de todos los demás, entonces crece mucho y, y además llevo muchas, muchas más herramientas de fotografía de grabación que solo podemos hablar luego que cuando voy de negocios que voy para, con mis cosas. ¿no? Mm -hmm. Pero, Pero no bueno. sé si algún, algún compañero más quiere apuntar de lo que ha dicho Juanjo, no sé Enrique. Retro. Eh, eh, bueno lo que dicen no hay que elegir muy bien qué te llevas porque el viaje te puede cambiar totalmente. O sea, la experiencia de un viaje con tus productos que te lo hacen ameno o sin ello, o sea, no tiene nada que ver. O sea, tienes que hacer un viaje de 12 horas, como él dice… Claro, por eso es te has importante ese punto. … sin cancelación, por ejemplo, el sonido, te has dejado alguna cosa que, que te ameniza el viaje, es que es otro viaje, o sea, no tiene, no tiene claro. nada que ver, ¿no? O sea, que es importante antes de salir de casa elegir muy bien qué te llevas porque tu experiencia del viaje va a cambiar completamente, ¿no? Bueno, en Retro, tú que viajas mucho, sueles viajar muy a menudo sí. también. Yo viajaba mucho antes, ahora ya llevo, llevo dos años en el dique seco, por, por desgracia prácticamente. Sí, 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 pero a ver, quitando eso, eres una de las personas que normalmente sí. suele, suele tender viajes. Sí, me gusta, nos gusta viajar por placer normalmente, por trabajo, no sé si por suerte o por desgracia, supongo que por suerte no tengo que viajar mucho, uh -huh. pero bueno, he intentado estandarizar lo máximo posible, es, es decir, dispositivos sí que varío. El iPad siempre viene, sea un fin de semana o sean 15 días, y en función de dónde vaya, lo que vaya a hacer y dónde vaya a estar, pues me llevo un portátil o no. O a veces me, llevo, me tengo que llevar el portátil del trabajo o me llevo el mío personal, o no, depende. Pero lo que sí intento estandarizar es la bolsa de los cargadores y los cables y accesorios varios. Esa siempre es la misma. Es Siempre, decir, tengo ya una bolsa hecha y vaya somos, donde vaya. Mira que he hablado con vosotros, con Juanjo, con Dani, contigo, y vosotros coincidís en lo mismo, ¿eh? Curioso. Es decir, tener una, una bolsa ya hecha con cargadores, cables y accesorios y mm. saber que esa bolsa mm. la cojo, la tiro a la mochila o a la maleta o donde sea, y sé que voy a llevar lo básico que necesito, por lo menos para cargar los dispositivos. Y para tener unos cascos con cables de repuesto y ese tipo de cosas. Esa bolsa es estándar. Sí, el, lo que se llama el, 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 el neceser tech. tecnológico. Sí, el neceser tech. Sí. 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 De hecho, yo he llegado a tener dos: una para viajes largos y otra para viajes cortos. Al final, ah, tengo sí. solo una. Tengo yo, solo yo no una que si, es. Yo no sé si os pasa a vosotros, pero yo, por ejemplo, pa, pa, cuando hago viajes, de, de, hago viajes sí. de, de placer, viajes personales, hay cosas que no me quiero llevar porque las mentalmente las vinculo mucho al trabajo, por ejemplo el, el iPad Pro. Yo no me ah, puedo pues, llevar el iPad Pro de porque ya, lo tengo Ya, Eso amplio. no me lo creo Enrique, tú eres autónomo sí, sí. tío, tú un autónomo siempre está currando. Bueno, pero yo, me llevo el mini, me llevo ah el, vale, es un iPad, el Pro con el teclado es como que mi mente lo vincula al trabajo y cuando me voy de fin de semana por ahí lo tengo que dejar bueno, en casa porque. Yo es que no, no trabajo con el iPad, yo trabajo con un portátil de empresa. Entonces, el, tengo suerte de que soy asalariado, no soy autónomo. Entonces, que he sido autónomo en el pasado, hace muchos años, pero no, ahora no. Y el iPad para mí es un básico. O sea, es un indispensable, sea un viaje largo o sea un viaje corto para sí. Es que, yo qué sé, voy a una exhibición aérea, por ejemplo, y hago 800 fotos y hago un backup de las fotos en el iPad. Concuerdo contigo, pero el siempre. iPad yo creo que es el, el mejor compañero el de básico. viaje. Luego, si veo que tal, pues a lo mejor me llevo un portátil, pero el iPad viene siempre conmigo, sea un viaje de dos días. O un viaje de, de 15 días o un mes. El iPad viene conmigo seguro. Lo que hay que saber, Yo, lo que hay que saber diferenciar, como ha dicho Juanjo al principio, es eh, qué tipo de viaje vas a hacer. No es lo mismo ir en autobús, en tren, eh, la comodidad de, eh, de un tren, por ejemplo, que un autobús o hasta el propio avión. ¿no? no es lo mismo viajar una hora de aquí a Valencia por ejemplo o, o a Madrid que, que ah. irte un viaje de 12 o 14 horas no Como, no sé vosotros pero a mí en turista ya en algunos aviones no me abre ni la bandeja tío no me da <laughs> no me da para bajar la bandeja del asiento delante adelante Voy a tener, yo siempre intento coger salida de emergencia pero hay veces que ya te cobran bueno, más por ella bueno que si queréis disponible. si queréis luego hablamos de aparte de los gaches de los trucos para viajar cómodo que ah, hay bastantes mira mira, mira También, muy bien hay bastantes muy, bastante, ¿no? muy, muy bien, buen, sí. buen punto eso lo podemos pero, hablar más adelante yo, sí yo intento siempre no llevar el baúl del que tengo aquí detrás que es Willy Fogg porque es que si llevaras el baúl del Willy Fogg macho es que ya sería la, la caña o sea uh -huh. yo he visto gente con una, con una bueno yo yo he pecado sobre todo en el aspecto de la fotografía yo he llevado dos cuerpos de cámara seis objetivos Joder. dos cajas de filtros y ya llegó un momento que mi espalda me dijo borja corta que me estás cortando todo eso te llevas me, que me no, creí, no no me, me creí aquella milonga de cómprate una sin espejo que pesan menos y abultan menos sí seguro por mis huevos pesan menos y luego le yo montas a, le montas al cuerpo un, un todoterreno y se queda ese para todas las cosas no le montas le montas un 70-300 claro, de, le meto, de todo Olimpo todo se acabó. Y, y hace Hola. la cámara así pf, bascula para adelante yo ya me hice fotógrafo de compacta o, 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 o de bridge comenta aquí no, Álvaro no ser, comenta mira, aquí pues, Álvaro que no sé a qué, a qué momento se refiere eh, hace sí. unos minutos dice Juanjo problemas para ingresar esas cosas a la ida o a la vuelta no vamos a ver cuando las cosas son de uso personal eh, yo entiendo que se refiere a, a a si necesitas factura o no realmente bueno no sé yo la mayoría de países ya, había, ya había, he viajado a, a todo tipo de países eh, son, siempre que las cosas sean de uso personal siempre que vean que son tuyas incluso si te las has comprado no te suelen exigir vamos nunca te exigen factura Joder, a nunca me también. ha pasado todavía se me, no se me olvidará el vuelo, un vuelo de vuelta Ámsterdam-Madrid, ¿vale? De vuelta de vacaciones. Uh -huh. Y el tío de, de seguridad, que a veces no sé, no sé si os ha pasado, que ven una mochila llena de cosas tecnológicas y se le ponen los ojos como platos. Ya. Bueno, pues el. ¿Se pueden decir tacos? Sí, claro. A mí me pasa. Luego te cuento, cuando fui a. El cabronazo del holandés. Sí, sí. A mí me, pasó me hizo una... vaciar la mochila entera a mí me pasó una vez en Lima luego te cuento sí. enseñarle cada, cada cable accesorio y elemento que yo llevaba en la mochila sí. en la mochila porque cuando voy cuando voy con las cámaras o sea el iPad va y el portátil si me lo llevo va en la mochila de las cámaras tiene un compartimento para portátil y otro para iPad va todo ahí metido uh -huh. bueno pues me hizo vaciar todo cuando digo todo es sacar sí. una carterita uh -huh. que llevo con tarjetas de memoria y sacar Todas las tarjetas de memoria y adaptadores y probarlas. Mira, dice, dice Tapuerca Man, a mí en Lanzarote o sea, me hicieron tirar una llave alguien que venía con el trípode porque decían que podía desarmar sí, el avión. Con sí. una <laughs> <laughs> no llave Alien, eh, tiene cojones. Yo el trípode, el trípode, si me llevo el trípode, que tengo uno de viaje chiquitín de estos knewer, baratunos, pero bueno, que da el pego y es mm. bastante pequeño, compacto. Ese lo suelo intentar meter en la maleta facturada. Porque... A mí, en la bolsa de cables, la bolsa de cables yo siempre la saco. Porque eh, si yo Yo esa la bolsa... saco, si sí, esa se viene Sí, conmigo. porque siempre genera problemas. ¿Sí? Eh... Pero un trípode no, un trípode ah. lo metes y no pasa nada. No, y y otro, otra cosa ¿Qué tipo, importantísima. ¿Qué tipo de problemas puede generar una bolsa de cables? Pues <coughs> el problema es que cuando tú ves, la ves a rayos X ves ahí de mucha información. Por ejemplo, tú cuando ves un portátil por rayos X, uh -huh. sobre todo si es un si es un Apple, pero bueno, la, la, todos los portátiles también, lo ves muy ordenadito todo y, y, y identificas el portátil. Pero cuando ves una maraña de cables, ves un montón de eh, ves un ves un montón de cosas electrónicas. ...todas enmarañadas, ¿no? Un portátil ah, ven los ventiladores, el teclado... Sí, se, se, ve, se, se ve todo obvio, muy sí. bien, se ve todo sí, muy sí. bien. Muy y bien. entonces, siempre, siempre, siempre... ...o, o el 90% de las veces... Mm, me, ...me la paran. Bueno, entonces no yo han... directamente la saco. Y otra cosa muy importante, la batería. Las o sea, baterías si llevas, una, la si llevas una batería, la sacas... Eh, ...la dejas fuera, ¿por qué? Porque la batería es, es un agujero negro. Es decir, eso opaca totalmente al rayos X. Entonces cuando ellos ven un bloque negro... Te, te exigen verlo o a veces por si estás tapando otra cosa te hacen volverla a pasar y al final todo esto se traduce en retrasos en un aeropuerto por ejemplo Buena y eso se puede traducir si vas justo de tiempo que pierdas el avión ¿vale? Entonces, sí, ¿nos ha pasado alguna vez sobre todo en Estados viajando a Estados Unidos de ida hacia Estados Unidos que os hayan abierto la maleta o os hayan metido la etiqueta, la, el papelito de aduanas uh. De que os han registrado Sí, 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 muchas veces en Estados Unidos. Sí, de que disculpen las molestias, hemos tenido que abrir su maleta. Eh, no falta nada, efectivamente, no faltaba nada. Buena recomendación, lo de los cables, si no tenía ni idea, sí. eso, ¿eh? Y las baterías, además, hay unas, un segundo aspecto importante que es que en bodega, tú si tú llevas una batería en el equipaje en de. Bodega mano, no puedes, no puedes. No te dejan, lo primero, si la detectan no te dejan. Y segundo, llegado el caso de que pasara y estuviera en bodega. Eh, imagínate que esa batería, eh, por lo que fuera, arde. Tú en un equipaje de mano, en cualquier momento puedes detectar en un momento dado que sale humo de un maletero o de sí, una mochila. Sí, sí. Pero sin embargo, si va en un equipaje abajo en bodega, te puedes dar cuenta de que no se, no se da cuenta nadie de que esa batería está ardiendo y puede organizar una zapatista importante sí. en el avión. De todas formas, ahora creo que ya tienen bastante controlado ese tema. Sí. Porque, eh, pero, pero eso es importante. Otra cosa importante que. Gracias a Javier. Sí, sí, correcto. Bueno, ayer comentamos una cosa importante, eh, que fue que el tamaño de la batería máximo, es decir, hay que informarse, yo por ejemplo he llevado baterías de 30.000, mil amperios, tengo una de 30.000 y otra de 20.000 sí. para cargar el MacBook, eh, el, el MacBooker, y no he tenido problemas, eh, pero sí que es verdad que, que puede haber alguna compañía... Que tengas algún problema cuando llevas una batería demasiado grande. Las de 20.000, creo que en ningún sitio te las te ponen pegas. Pero las de 30.000, aunque a mí no me ha pasado, sí que es verdad que yo no pondría la mano en el fuego por, 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 para decir que no hay ningún problema, porque no, ya, es una, ya es una capacidad interesante. No son las compañías, ¿eh? es la IATA. Es la IATA, la, la Asociación mm, Internacional la, de Transporte Aéreo, la que La, la de IATA no te pone problemas por 30.000, pero la compañía te lo puede poner. Sí, eh. le por, por, no, es que están prohibidas las baterías de más de 100 vatios hora. De hecho, no, nunca os habéis preguntado por qué no hay portátiles con baterías de más de 100 vatios hora. Y no es por el peso, no es por el coste, no, no, es porque eh, la IATA prohíbe que se viaje con baterías de más de 100 vatios hora os podéis encontrar portátiles de hecho los antiguos macbook pro de 15 uh -huh. llevaban una batería de 96 vatios hora me parece algo así o 93 vatios hora tienen que ser siempre por debajo de 100 vatios hora porque se considera una, una acumulación de energía no peligrosa en caso de que esa batería sufra algún problema son 100 vatios hora lo que lo que te permiten llevar sea equipaje de mano aunque sea que tiene que ser equipaje de mano Es el máximo, 100 vatios uh hora -huh. Podéis mirar portátiles por ahí Un portátil gamer de estos, tochísimo de la leche Yo he visto baterías de 96 98, 93 Pero nunca más de 100 vatios hora Bueno, por ahí hay una pregunta Que, que me hacen De, de cómo eran los, los controles en el ICE En Amsterdam Y no eran, de hecho me gusta mucho la, el, el, el aeropuerto de Amsterdam En este caso, en el caso de seguridad Lo llevan en muy bien mal. Sí, sí. Yo volaba desde Sipol. En Sipol lo llevan muy bien y en Elise bueno había algo más de control, pero tampoco era algo eh, <coughs> algo que fuera demasiado exagerado. Y luego eh, eh, comenta Álvaros que que él declara las cosas en Argentina y me ha recordado una cosa y es que yo sí que tuve un problema y fue en México y fue con una Roland, con una mesa MIDI Roland que uh -huh. es un, una mesita MIDI que, que es así de pequeña, o sea es tiene un palmo de alt, de grande y, y que la usamos es una mesa de, es una mesa con pulsadores que, que programas de en, en MIDI, ¿no? Y el y nos y el, el agente de aduanas nos quería vacilar. Y yo creo que estaba esperando otra cosa y entonces nos decía que eso era imposible que valiera eh, 50, 50 euros. <laughs> Y entonces él quería pues quería, quería algo y nosotros en lugar de darle algo lo que hicimos fue conectarnos a Amazon eh, y enseñarle la mesa que costaba 50 dólares en Estados Unidos y no le quedó más remedio que tragar, pero nos la pero nos hizo nos hizo estar allí muchísimo rato, menos mal que no teníamos ninguna conexión y lo salvamos. Por desgracia que no se molesten los oyentes mexicanos y yo tengo amigos amigos mexicanos, no que viven en México, que son mexicanos. Pero por desgracia eso en México es bastante habitual. Nosotros bueno, no en tuvimos... realidad en Latinoamérica es... Eh... Nos, yo, bueno, yo es que el único sitio de Latinoamérica que conozco es en no, 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 no a México, Estados Unidos eh. y a México. En Perú pasa tuvimos... lo mismo, en Colombia, sí. en Argentina. En sí. todos lados, sí. No tuvimos problema con la electrónica, pero los que llevo por, por lo menos en, en México, Distrito Federal, es así, no sé, en las zonas turísticas tipo Cancún y tal, nosotros volamos a Distrito Federal y según sales de, de la puerta de desembarque, de, que te bajas del avión... Y, va, y recoges tu maleta y ya vas a salir al vestíbulo del aeropuerto a la sala de espera hay un botón que tú lo pulsas y hay dos luces una roja y una verde cuando tú pulsas el botón oh. si te sale la luz verde pasas y no hay registro si te sale la luz roja pues hay un registro eso es el rutinario cuando qué casualidad macho que a todos los que pasábamos que, eramos, que eran mexicanos delante de nosotros a todos les salió la luz verde macho y llegamos nosotros, que tenemos una pinta de güeros, como dicen allí, que tumba para atrás, ala, a pasar. Bueno. Y lo que buscaban eran productos orgánicos, en nuestro caso. O sea, llevábamos comida porque nos habían encargado desde allí una serie de marcas de queso y de embutido que están autorizadas para entrar en México, porque si no, tampoco entran y además no nos abrieron la maleta abrieron ligeramente la cremallera metieron las manos por dentro de la cremallera y dice ah vale es queso curado pueden pasar digo joder macho al tacto ha detectado que es queso curado Hostia. sabes lo que buscaban eran orgánicos ¿sabes? la electrónica se la sudan me la revisaron a mí me pasó ¿vale? cuando compré el MacBook Air creo que fue en la segunda generación eh, claro, eh, finito, finito. Eh, cuando llegué al aeropuerto, decían: ¿Qué cojones es esto? Dice: Esto no es un portátil, que sí es un portátil. No se creían que llevaba un portátil, tío. Lo miraban de arriba abajo, fueron a la página web a ver si lo que estaba diciendo era verdad. O sea, fliparon con el portátil. Claro, un portátil tan fino en esa época, te hablaba ya hace muchos años atrás, eh, y un poco más y se lo quedan, tío, pensando que era. Pues un juguete o algo. Yo no, 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 que es un portátil. Era un Vitech. O sea, tío, lo cogía de arriba abajo y dice, pero ¿esto cómo va a ser un portátil tan delgado que es? Es un portátil, tío, es un portátil. O sea, hay unas cosas que se pasan en, en los aeropuertos flipantes. Bueno, tú, Dani, cuéntanos un poquito, a ver, de los aeropuertos. ¿Qué, qué recomendación puedes dar? ¿El, ¿El micro se escucha? Sí, sí, sí. Ah, vale, perfecto, vale, vale. Pues a ver, en aeropuertos yo la verdad es que nunca he tenido problema. Joder, de qué luego. suerte, tío. <laughs> y nada no sé lo único que tenía es un poco de un poco de pena es el tema de drones y tal pero como tampoco desde que tengo el drone no lo he sacado de, de España he volado solo la península y la verdad es que nunca me han, me han puesto pegas lo único que a veces me preguntan eso sí si, que saque las cosas electrónicas de la maleta a veces a veces me lo preguntan a veces no mm. a veces el que el iPad a veces no lo quiere es un poco aleatorio todo esto la verdad sí. Y tú, Enrique... Pero bueno, problemas, problemas... La verdad es que no he tenido en aeropuertos. ¿Tú, Enrique, has tenido problemas en aeropuertos por temas electrónicos? No, porque siempre que viajo normalmente con avión ha sido por trabajo y ahí electrónico solo me llevo el, el, el iPad y alguna vez el MacBook. Pero no he tenido problemas. He tenido problemas más con, como han comentado antes, con alguna llave, con alguna, alguna herramienta que tenemos específica para abrir armarios eléctricos y tal, que te las quitan. Joder. Te las quitan porque... Sí, sí. Que, que no puedes hacer nada porque a lo mejor es un mini tornavis o alguna cosita que necesitas para cuando llegues al sitio abrir el, el PLC o lo que sea y, y te lo quitan. Y bueno, pues nada, ¿qué tienes que hacer? Pero electrónica nunca, nunca. A mí me pasó bueno. una cosa en Estados Unidos que, que fue, eh, pero fue por pollo, por, por, por yo-yo. Que íbamos a una feria a exponer nuestra mesa de luces. Eh, eh, y entonces llevamos los dos prototipos, llevamos dos maletones que flipas, llevamos una placa de circuito impreso al aire porque queríamos enseñar el sistema, tal. Y yo dije, joder, llevamos todo esto, yo voy a declararlo. Porque el, y el error fue ese, declararlo. Eh, estuve, creo que fueron tres horas joder. esperando por declarar esto, esperando a que, bueno, me, me hicieron la, la rehostia de preguntas. Y, y, y lo pasé bastante mal, no por miedo, sino porque es que eh, perdíamos el avión de conexión a Orlando, no a Las Vegas, perdón. Y, y si lo llego a saber, no lo declaro. Entonces, mi consejo es no lo declaréis por, en, cuando vayáis a Estados Unidos, porque eh, es electrónica, son prototipos. Si te preguntan, pues son prototipos. Pero como lo declares, es peor. Tenía que ser mejor, pues no. En este caso es peor. Sí, Esa es mi experiencia. La hojita que te dan en el avión es de chiste. Bueno, porque sí, te preguntan eso... si vas a cometer actos delictivos en Estados Unidos y sí, claro a ti te sí, lo voy sí, a sí 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 pero, sí, pero eso bien, bueno. pero eso es, que, eso es para que eso es para que eso es para que también vean que no lo has hecho aleatoriamente es una de las razones que yo creo que bueno, anécdotas de esa yo es que cuando fui a Estados Unidos la verdad que yo no sé si fue por el apellido o por qué porque mi apellido es Sandoval y yo creo que debo tener algún primo de que debe ser narco por allí en Latinoamérica seguro o sea, tiene que haber algún Francisco Sandoval que está buscado por la ley vale entonces, yo no sé, mira, tuve mmm, movida al llegar que el de la aduana me dijo que mi número de vuelo no coincidía con el número de vuelo real porque ya la había comprado a Europa y luego era un vuelo con código compartido con Delta. Y yo en la hoja puse el vuelo, el código de vuelo de Europa y luego resulta que era el de Delta. Allí 10 minutos contándole al tío en mi inglés del Puente Vallecas aquella historia. Luego al salir, al volver para acá, control antidrogas. Digo, pero tío, o sea, macho, me habéis visto, me habéis, o sea. Yo tengo la negra, yo cuando voy a Estados Unidos Pues no sé, tengo que ir en bolas o con una mochila Con unos calzoncillos y una camiseta de repuesto Porque sé que me van a parar Fijo. en todos lados O sea, yo creo que fue por el nombre Y el apellido que dijeron, este está buscado por la ley Seguro, o sea, yo antes tengo que verificar Lo del apellido porque no es normal Porque me pasó a la, a la ida y a la vuelta Un viaje que hicimos a Marruecos Llevábamos una máquina pequeñita que necesita Una pequeña botella de, de argón De un gas inerte y hostia, se montó un show porque no había manera de, de explicarle al, al marroquí que aquello, era, que aquello era un gas inerte, que no hacía nada, que como mucho pues, te marearía un poco, es poco más, si te lo metes. Y no nos la dejó subir al avión. Digo, hostia, pero que vale, vale como 400 euros la botellita, una botellita pequeñita, empezar en un maletín. Joder. Digo, si de, aquí pa, si, de, si de España aquí ha venido sin problema, pues para allí lo mismo, ¿no? Joder, creo, pero que no, que que no, que aquello no pasaba. Puf. Y te lo quitan, y luego, si lo quieres reclamar, imposible, ¿eh? porque intentemos hacer el ah, trámite. No, de, eh, eh, de olvídate, de olvídate. Cosa que se queda en el, en el aeropuerto, en aduanas, ya no lo recuperas. Tú piensas dices, que eres un guardia de fronteras marroquí, te aparece un tío macho extranjero con una botella sospechosa. ¿Tú qué harías? Pero si, Hostias, los, es que... si los que tenemos esta cojona somos nosotros, no ellos. Ya, ya, pero yo tú, yo. tú ahora mismo me estás contando un aparato que necesite un argón para funcionar y yo no tengo ni puta idea qué aparato puede ser ese. ¿vale? Claro, pero pues es que tú Imagínate, que... un guardia de frontera en barroquí. Menos Mira, todavía, más Claro, ¿cómo aquí le dice... a ese hombre lo que era eso, ¿sabes? Yo decía, y... No, 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 no. no" dijo, Isabel Caballero se ha suscrito. Gracias por la suscripción, majo. Eh, dice aquí y Caravana. Ahora voy con, con Dani que quería comentar algo. Sí, sí, sí. Dice: Yo me apellido Escobar, así que imagínate. <risa> oh, <risa> Tú sí que la tienes no. jodido. Pues estamos jodidos. Nombre Pablo. No, Oye, mi nombre es Pablo. Mi nombre es Pablo. Vamos a ver: a mí me nombran Escobar y yo me acuerdo de Manolo. De Manolo Escobar, no, para empezar. Sí, pero los aeropuertos no se acuerdan de eso. Pero, pero en los aeropuertos de Latinoamérica no se acuerdan de, de Manolo Escobar. <laughs> a ver, Dani. Sino que, que me he acordado ahora que en, sí que es verdad que en Tailandia se ve que nos lugares. dejamos eh, bueno estábamos en el avión y, y estábamos embarcados y todo y nos nos llamó una, una zapata que que si podíamos que si podía salir yo Daniel Lozano mm. y y salgo fui fuera del avión y yo dije madre mía yo ahora me van a decir aquí ¿Qué yo qué sé no, no sabía qué había pasado y resultaba que me había dejado una power bank pequeñ más pequeñita en la maleta de la bodega. Y no sé cómo la, 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 la detectaron y, y me hicieron sacarla de la maleta. Y estoy Ojo. en Tailandia, que yo dije, joder. Mira, <laughs> qué mal rato, eh? ¿Te, quedas ¿Qué ahí, te, eh? te quedas ahí, ¿eh? Te quedas ahí y no sales, ¿eh? Sí, es que casualmente en el aeropuerto de Bangkok no tiene nada que ver mucho con esto, pero es que, o sea, aterrizamos y estaba lloviendo esa típica lluvia tropical que cae en Tailandia sí. y que cae una cortina de agua que dura 10 minutos, pues esa. Y empiezan a descargar las maletas. Y veo que montan en el carro una maleta muy parecida a la nuestra. La y, cara, y Caravana dice: Joder. ¿Y hace la maleta en el suelo, chof, encima de un charco? Digo, la madre que me parió. ¿Sabes lo Espero que hice Caravana? Que, que, que no es? sea nuestra maleta. ¿Sabes lo que hice Caravana en el chat de Twitch? Verás. Las tres veces que he ido siempre me han llevado a una sala. Tanto el día como, como la ida como la vuelta. ¿A dónde? ¿A Estados Unidos? Me imagino, me imagino. Es que son, son un poco. Yo cuando estuve. Son bast... Estuve en el 2013 y joder, son, son cansinos, ¿eh? Son... Y luego las colas en el JFK para pasar a inmigración, o sea, es que fueron como dos horas. O sea, pf, o sea, completamente tercermundista, macho. Sí. O sea, estaba mejor preparado. Eh, ¿Tailandia? ¿El aeropuerto de Bangkok que llegamos? Y es que fue. Pum, te hacen la foto esa con la webcam, pasas, ven, a turismo. Una sí, pasada el aeropuerto. ¿Eh? Que Tailandia es una pasada, el aeropuerto sí, sí, Bangkok, es una... Y el JFK es tercermundista, macho. Ostras. O sea, y la guardia. Que cogimos un vuelo a Niágara y no se me olvidará que fuimos por la pista como kilómetro y medio andando por una especie de pasarela cubierta porque encima estaba lloviendo. Que no había ni autobuses, macho, no había ni jardineras. Digo, pero tío, esto es el primer mundo, ¿en serio? O sea, una impresión fatal. Y ya te digo, dos horas de cola. Bueno, ya hemos hablado un poquito de nuestras batallitas, que seguramente saldrán alguna más eh, durante el episodio. Pero bueno, era un poquito, pues eso, ¿no? Como. Eh, lo que hemos ido pasando ¿no? durante los años con nuestros viajes. Eh, yo creo que ahora es el momento de hablar de, de los galles de verdad, de los que recomendamos o, o podemos comprar para nuestro viaje. Así que, no sé, el que quiera empezar, pues que lo diga, que dispare. Esto es un, vamos a hacer un debate abierto. Bueno, no un debate, sino una conversación de, de, lo que, de lo que podemos llevar para nuestro viaje. Depende, como ha dicho Juanjo, el tipo de viaje que... Que, que hagamos y, y nada podéis saludar a Sonia al cacharrero Geek también que anda por ahí saludos chicos y a la gente pues que, que se va a compañero Alex también que anda por ahí a por Camán y Álvaro y toda esta gente que está en Twitch así bueno. que bueno podemos empezar Juanjo Venga. sí a ver yo yo empezaría por lo más básico y lo más barato para que la gente no tenga tanto miedo a sacar su tarjeta que es la es el neceser Tech Pásame Entonces, en, mira, tú me vas pasando el enlace por privado aquí en Zoom y yo lo voy poniendo para que la, ahí podéis poner los enlaces de las cosas que, que vayamos hablando y así yo lo voy poniendo, ¿vale? Vale, pues ahora, ahora lo buscaré, pero bueno, el Necesertec al final es un sitio donde almacenas todos tus cables alguna, en algunos Neceseres más eh, ordenados que en otros y hay de diferentes tamaños. Hay quien lleva ahí eh, discos duros. Yo no suelo llevar discos duros. Mira, ahí está enseñando uno Dani. A ver, enséñanos, Dani. A, a, habla, habla tú, Dani, mientras yo busco. No, bueno, uh -huh. de, yo tengo este que es el de, el de Peak Design. Que bueno, precisamente este barato no es. Uh -huh. Pero bueno, sí que un amigo se compró uno parecido en Amazon, que es básicamente una copia china, imagino. Y bueno, yo no lo he visto aún, pero imagino que el, el, el uso te lo, te lo dará igual. Y esto lo que tiene es que es muy compacto y cuando lo abres puedes guardar un montón de cosas. Ven bueno, aquí un montón de cosas y es eso es lo que más lo que me sorprendió más es el tema de, de que parece que al cerrarlo no va no va a cerrar si lo llenas pero sí cierra perfectamente uh -huh. interesante y es, está muy bien está muy tiene muchos compartimentos y es impermeable la tela esta es impermeable si, si se moja no pasa nada y bueno tiene, tiene un bolsillito por aquí atrás para que sea muy curioso porque tiene aquí un bolsillito vale que es para meter el móvil y tiene por aquí dentro un agujero para llevar aquí la power bank y con el cable da al bolsillo este del móvil entonces tú pones aquí el móvil y está cargando mientras entonces lo tienes ahí guardado ese de ahí yo te he pasado un enlace ahora de sí ahora del, lo pongo del uno estándar y ahora te voy a pasar el, el tech pouch de, de peak design que es el que acaba de enseñar Dani pues vale. Está es muy chulo, eh, que sofisticado macho. Yo que llevo bolsas regaladas de HP. <risa> <risa> no, son... yo, llevo, no. yo llevo una de Asus. Esto, yo, esto es de yo, HP de... yo te digo que cada vez que hablo el, el organizador este que pasaba el de Amazon eh, y lo abro la peña hace este tío está loco. El sí, yo, hombre es... yo es que tengo yo es que tengo muchos bolsitos de estos. Tengo de hecho un lo par lo de ellos iba, por ahí. va a comprar ya. Sí. Es yo es que tengo por ahí estos me los regalan de <laughs> Ya <HP>. empezamos. <laughs> Y paso a gastarme el dinero en una bolsa, la verdad. Que... Bueno, pues yo, yo creo que ahora lo que habría que hacer es. Vamos, a, vamos a, empezando con viajes, si os parece bien. ¿eh? Vamos a empezando con viajes cortos y vamos viendo lo que vamos metiendo en esos viajes cortos y vamos aumentando el, el, la longitud del viaje. Vale. Si Entonces aumentará la longitud de. El, perdón, el tamaño. Bueno, el, la cantidad de gaches que nos llevamos. Vamos a ver, un viaje corto, eh, un viaje entre una y tres horas de trayecto y vamos un par de días a un sitio por ejemplo yo cuando me voy un par de días a barcelona o a madrid ¿no? que me voy o en ave o en coche y, y voy a estar un par de días voy a estar en el mismo hotel normalmente pero voy a moverme por la ciudad en ese caso eh, eh, yo por ejemplo eh, y eso podemos discutirlo eh, yo suelo llevar eh, el, sobre todo si voy eh, suelo llevarme uno de los dos o el macbook o el ipad ¿vale? evidentemente me llevo el me llevo el iPhone, por supuesto, porque eso va siempre con nosotros. Y, y luego lo que no me llevo en esos casos es una batería. ¿Por qué? Pues porque, tanto si viajo, yo no viajo en autobús, viajo o en, o en tren o en coche o en avión. Y en menos en avión, que tampoco dura el trayecto nada, con lo cual no me hace falta, en coche llevo el, 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 el teléfono cargado eh, siempre con el coche y en el, en el tren ahora todos los trenes llevan enchufe. La batería a mí no me, no me suele hacer falta, y luego llevo por al hotel y ya está. Entonces, eso me lo quito. Y luego, en, en cuanto a mochila, si es una noche, eh, con una mochila, como luego nos enseñará eh, Dani, por ejemplo, la que tiene él, suele ser suficiente. Si voy dos noches y además yo soy una persona que hace deporte y necesito cierto espacio para mis zapatillas y mi ropa, entonces me llevo... Mi mochila, una mochila más pequeña, la, la Reeboks, que luego la enseñaremos, y una, y una maleta de cabina. La maleta típica de cabina, ahí llevo la ropa y yo llevo la mochila. Y como la mochila lleva siempre, para mí es muy importante que lleve un, una abrazadera por detrás para dejarla caer sobre el trolley y que se quede cogida el trolley y vas con una mano solo, eh, pues con eso lo tengo, lo tengo acompañado. Si voy en coche, me la sopla todo porque tengo el maletero para mí solo. Eso que quede claro. Entonces, si voy en coche, meto lo que se haga que falta y ahí se queda en el maletero. Pero si no voy en coche, entonces sí que tengo que, que ir cómodo y la mejor forma para mí, que normalmente voy de trabajo, es maleta de cabina y una mochila. Bien. A mí ese, es un neceser al final, ¿no? Es un sí, eso siempre va, ¿eh? El neceser sí. siempre me lo llevo, aunque me vaya dos días. Eso siempre va conmigo. Yo igual, yo igual dice aquí gordo pilote dice aquí yo acabo de hacer un Juan, viaje en de ya te digo en hombres yo acabo de, de hacer un viaje de trabajo de tres días llevé el macbook en vez del ipad todo bien excepto el netflix en el mac no hay app y no puedes bajar contenido para verlo sin red avión o tren eh, subir los enlaces de hoy a vuestro enlace, ¿Cómo se suscribe con Amazon? bueno, ahora mismo no, no ahora yo, mismo no me importa yo me perdonarás, pero para un viaje de dos horas eh, de trayecto, me oigo un podcast como el de Apelianos, no me veo una peli pero eso es una cosa mía, o sea uh -huh. me prefiero cerrar los ojos un poquito cuando voy a un vuelo 14, no, pero un vuelo o un, un sitio, un trayecto perdón, de dos, dos horitas o tres horitas, yo prefiero escuchar podcast y descansar bueno, a ver Dani yo eh, bueno yo cuando es un, un viaje corto eh, pues la mochilita esta es lo que bueno a lo mejor es un poco grande pero es que yo siempre llevo, no, no puedo ir con poca cosa la verdad pero bueno si es un viaje corto lo, lo que cambio de esta mochila es el es lo que llevo dentro pero la mochila en general siempre siempre llevo esta y bueno para un viaje corto pues como siempre viajo con la cámara pues la cámara y luego ropa ropa y poca cosa más entonces, a partir de ahí, cuanto más largo es el viaje, pues más voy llenando, incluso luego eh, acompaño con una maleta de mano de, de, de toda la vida, esta de, de, que, de equipaje, de cabina. Pero intento llevarlo todo, todo en esta Que cabe, o sea, da de sí, ¿eh? o ya os enseñaré, pero da de sí, la verdad. Sí, luego nos vas a enseñar más en profundidad esa mochila. Sí, sí, sí. Que mola, ¿eh? a mí me, lo malo es que es un poquito cara, pero mola, mola esa mochila. <laughs> A ver, retro, sí, sí, sí. Tu, tu bolsito, ¿qué utilizas? ¿Qué, ¿Qué bolso utilizas tú para tu viaje? Has dicho aún una bolsita pues, de HP, ¿no? Este es el bolso indispensable. Esto es un bolso que daba antes HP en algunos portátiles tipo Spectre de lujo y tal, por de gama alta. Te daba este bolsito y venía con los cables, la fuente de alimentación y demás. Y venía con este bolsito o con este, dependiendo del tamaño. Esto es de un z -Book y este es de un Spectre. Entonces, bueno, pues es una bolsa bastante adecuada porque puede entrar en la parte de abajo de una mochila, es alargada. Y yo intento siempre, sea un viaje de dos días o es sea un viaje de 15, aquí lo tengo todo porque viene con un cargador múltiple de Satechi, un montón de cables y tal. Esto a veces va en una mochila normal o si me llevo las cámaras, pues va en una mochila con la cámara, porque yo la cámara la saco únicamente cuando, cuando sé que la voy a usar. Es decir, si voy por ejemplo a ver una exhibición aérea, pues me llevo la Panasonic con el, la grande, pero si no, es que al final el 99% de las fotografías que hago las hago con los móviles. Entonces, a no ser que tenga que usar un zoom muy largo, porque ya digo, estoy en una exhibición aérea, voy a ver algo que sé que voy a estar muy lejos. Mi, mi cámara es el móvil, ¿no? De hecho, yo llego a irme un fin de semana con el móvil, el iPad, un cargador y un cable Lightning. O sea, a veces me, llevo, me voy así. Incluso si voy al pueblo a pasar el fin de semana en el pueblo, ya tengo ya tengo allí otro neceser como este, pero para el pueblo. Ya con cargadores para tener allí para que yo cojo el iPad, el móvil y el portátil, y si llego al pueblo tengo también. Todo el juego de cables allí como mi segunda casa realmente Así que pero yo intento Siempre ir Este neceser es el básico A veces uso, usaba este Lo que pasa es que el tamaño y la forma es un poquito Y ahora la tengo con guarrerías aquí pues con un gorilapod Que saco de vez en cuando Y algunos tri, tengo por aquí un palo selfie de Xiaomi También, ventosas para poner cámaras en el coche Y estas chorradas Que al final casi nunca utilizo Así que ese es mi básico. Luego, ya, si queréis, hablaremos de las mochilas, porque mochilas de Xiaomi tengo cuatro diferentes. Aparte de la de KF Concept que tengo de esta aparata de, de Amazon, que es la mochila de las cámaras. Que esa ya lleva sus compartimentos para llevar las cámaras, accesorios y demás. De eso, si queréis de las mochilas, hablamos más tarde, ¿no? Porque. Sí, ahora me ha enseñado. Las mochilas tiene tela. Aquí me, me ha enviado una foto, eh, Juanjo, que voy a, voy a pasarlo ahora mismo. Que, que mola, ¿eh? Mola. Eh, el tío tiene. Las cosas como son, el tío tiene estilo. El tío <laughs> tiene estilo. Y ahí, oh, ahí lo estáis viendo. ¿Esta foto qué es? ¿Qué imagen estamos viendo? Para la gente que no está en, en Twitch. Esa pues es una foto que, una foto en el aeropuerto de Barajas, eh, en la T 4 y, y es mi setup para cuando me voy un par de noches y, y, y voy a hacer algo de, también de deporte, donde la maleta de abajo es una maleta Xiaomi. Eh, qué cómica. Espera. ¿Cómo que has dicho? Es una maleta Xiaomi. Vale. <laughs> y la mochila de arriba es una mochila hecha totalmente a mano eh, de piel. Que, de piel de piel de vacuno. Y es la mochila que yo uso eh, prácticamente todos los días. Y es eh, ahí meto, ahí realmente la mochila está bastante bien pensada. Porque, bueno, también me la tuneé yo, me la tuneó el fabricante, que, que es un amigo. La mochila es de la casa Rivax y vale. Para ser de piel no es cara, porque vale 160 euros. No, no es cara, ¿eh? yo pensaba que valía 300, no euros pero pero, pero, pero bueno, vale un dinero, ¿vale? Y es. Es es, bonita, mochila, ¿eh? es muy bonita, sí. ¿eh? Sí, Cuando han dicho de piel Juan y ya sabía que iba a picar porque... Tienen una versión ahora que es de, con tela. Tienen una versión ahora que han hecho de tela más económica. Pasa que esta de piel, yo la tengo, no sé, me ha llovido, me ha diluviado encima de ella, no se ha, no se ha, no se ha estropeado para nada. Y, y bueno, ese es mi setup, eh, que con un, pues eso, como veis es importante que la mochila la coloque encima de, eh, en, que quepa, que tenga una, un, una banda para meterlo en, en el raíl del trolley y así que con una mano y cuatro ruedas, por supuesto, las maletitas estas todas tienen que llevar cuatro ruedas, puedas, traba, puedas, puedas ir de manera cómoda uh -huh. para pasar un par de noches. Si es una noche, entonces tengo otra maleta de Xiaomi. Que ahora la traeré mientras habláis. Vale. Y que ahí sí que puedo, ahí lo meto todo. Meto, tiene un compartimiento para portátil y tiene la parte de ropa. Eso es cuando es una noche. Dice Sonia, es muy bonita, Juanjo. En junio es mi cumpleaños y nos vemos en mayo. No digo más. <risa> <risa> Creo que no la venden en España, pero lo intentaremos, venga. <laughs> Ma Maru Ma Mario views dice que dará Peleno, buenas noches del otro lado del océano. Pues un saludo a toda la gente del otro lado del charco. Eh, Ataporca me dice, pero en verano te suda la espalda un cojón. No, yo la mochila está para mí es muy cómoda, la verdad. Además tiene, la forma que tiene para sobre la que se apoya en la espalda uh -huh. no se apoya toda y bueno a mí me a mí me a mí me resulta muy cómoda. Hay de varios tamaños, esta es la grande. ¿eh? Hay tamaños muy pequeños para pues eso para por ejemplo para mujeres cuando llevan una mochilita pequeña. Eh, sí. eh, hay un tamaño normal y luego está esta que es la long walk, que es la grande. ¿Nos puedes traer la mochila de Xiaomi esta que has dicho? La de Xiaomi y sí, la maleta. Mientras llama, mientras tío. que pongo la página esta de, de la mochila para que la gente lo, lo vea. Sí. Eh... Bueno ahí vais a ver alguna foto que. ¿Dónde sales tú no? ¿Dónde bueno sales salgo tú? de espaldas pero sí. Ah. Los que no hayáis probado nunca una mochila de Xiaomi. Sí. Hablo de ti Irra y hablo para los oyentes. Yo de Apple de, si no es de Apple no. Ya son de lo sabes. una fantástica calidad? <laughs> La pero mayor, el 99% ¿Cuánto pueden costar, ¿Cuánto puede costar ¿eh? Borja? ¿Cuánto pueden costar? Depende de la mochila. Hay que, es que hay muchos tamaños. Hay desde una mochila minúscula que tengo aquí, que ahora os enseñaré. Que bandolera? por ejemplo, un portátil de 13 pulgadas no cabe, pero una iPad y el teclado cabe de sobra. Luego tengo una bandolera. Luego tengo una mochila normal. Luego tengo esta, que es una mochila para portátil, ya más para trabajo. Y es que por 30 a 35 euros que cuesta esta mochila de portátil, por ejemplo, no encuentran nada. Con la misma calidad, mínimo el doble de precio. Este o sea, está, esta foto es Juanjo de espaldas. La gente mm. que lo está viendo en Twitch en sí. esa mochilita azul, muy mona ella. Eh, es el compañero Juanjo que está haciendo ahí de modelo. En la página ribax.com Ahí estáis viendo las mochilas, pues lo tenéis diferentes. Esa colores. maleta de Xiaomi es muy buena. A ver, a ver, voy. Esa mira, maleta a ver. de Xiaomi es muy buena. Esta maleta, esta maleta de Xiaomi eh, es la que habéis visto en la foto. Uy, la vemos por aquí. Vale, a mí me gusta muchísimo. Es como las maletas, estas las Rimova, que valen un dineral, porque la misma en Rimova igual te vale 500 pavos. Esta vale, creo que 150 euros o por ahí. Y, y la verdad es que a mí me gusta mucho el material. Es buenísimo. O sea, la construcción muy es muy buena. Y luego, muy está, y luego está esta. Vale, esta de aquí. Esta maleta es de Xiaomi también. Eh, tiene un compartimento delante que es donde se sitúan toda la parte de toda la parte de gadgets, vale, toda la parte de eh, informática, por decir de alguna manera. Eh, voy a ver si se si puede ver. Ahí, ahí es donde situaríamos toda la parte de, de gadgets y para trabajo, para una noche, es la maleta ideal. Para mí es eh, solo llevo eso. Entonces, o llevas eso o llevas una mochila. si si vas, eh, depende del tipo de trabajo que tengas, pues deberías ir con una maleta o deberías ir más informado, con una mochila, eso ya depende de cada uno. Bueno, enlaces, Lo, enlaces de esas maletas, eh. Me los pasas. Y, y a yo... ver, estos no, no los vende mi España, pero ahora buscamos los enlaces y, y los ponemos. Sí, para tenerlo, para que la gente le eche un vistazo y tenerlo también en, en las notas de son las dos episodio. exactamente igual de grandes y son, son de cabina. ¿Vale? Sí. Me, me gusta mucho la, la primera que me has enseñado. Sí, la primera está muy bien. La, la comodidad de la primera mm. es que ahí lo que metas es para, para meterlo, cerrarla y abrirlo en destino, porque no es muy incómodo estar abriendo y cerrando durante el viaje. Por eso debes llevar siempre otra cosa, como una mochila, eh, que es lo que yo hago. Y la otra es cuando tienes cuando no quieres llevar otra cosa, que tienes espacio, por ejemplo. Yo, para una noche, a veces no, no hago deporte, pues no llevo zapatillas y me cabe todo ahí. Pero si si tengo si ya voy más de una noche y tengo y me quiero llevar mis zapatillas, me quiero llevar mi ropa de correr y tal, ahí no me cabe todo y no me cabe también el ordenador y tal. Pero en ese caso, en el caso que, que, que te quepa todo ahí y puedas meterlo en la parte de delante, sí. la, los gadgets, pues mola. está muy bien. Sí, mola, mola, mola. No, no, no había visto una maleta así, no sé si Dani… Sí. Yo no no sabía que había de Xiaomi de manera de testa. Yo tampoco. Y no, 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 no. <laughs> esto, esto es por puro vicio, porque esta la vi me gustó mucho, pero no la estoy usando, la verdad. Que es la, es la mochila gamer de Xiaomi. ¿Vale? Es una mochila que a mí me encanta. Yo cuando la vi me la compré porque me encantaba. ¿Tiene luces? Y no, es lo que ves aquí. Entonces es no reflectante. Es lo que veis delante es reflectante, ¿vale? Porque eh, eh, cuando le das, cuando esta supone que la llevan los que van pa en patinete, y entonces cuando les dan las luces de los coches por detrás, esto reflecta. Y la parte de delante a mí me gusta bastante, ¿vale? Porque la parte de delante tiene un hueco interesante para meter auriculares de cancelación de ruido, que a ver mm -hmm. si se ven por aquí, ¿vale? Y tiene un hueco muy interesante y luego el material, como suele ser habitual en Xiaomi, es muy bueno. Aquí tiene para la parte de las gafas, la tienes aquí con una tela especial, muy 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 suave. Y esta, male, esta maletín a mí me gusta mucho. El problema, que no me caben demasiadas cosas. Entonces la uso poco, pero yo la vi y me la compré por, bueno, por puro vicio. Bueno, pues nada, se, se sortea para el podcast y ya está. <laughs> Eh, lo, lo bueno que tiene es que eh, eh, veis la, para, meter el, para meter el trolley eh, tiene este compartimento entonces puedes meter la parte del trolley por aquí eh, y está bueno y tiene un asa también vale para llevarla, para llevarla en plan en plan así a mí me gusta mucho la verdad Muy esta bien. tengo esta y tengo la, eh, la de la de Bell la Alienware Vale, que no sé si la habéis visto, a ver si la tengo ahora por ahí, la recupero porque tenía dos y vendí una uh -huh. y creo que me queda una por ahí. Vale, tú, 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 tú enseña y pasa los enlaces. Luego ya que la gente decida con cualquier cosa. Retromática, refina, refina la pregunta. ¿Tiene luces? No, tiene luces RGB. RGB, Tiene RGB. que ser RGB, si Correcto. no, no vale tampoco. O sea, que me perdonen todos los gamers del mundo, sí, por sí. favor. RGB. <laughs> <laughs> Oye, eh, Juanjo, no sabía que tenías, aunque, a ver, que quede claro, Juanjo es coleccionista de maletas, de mochilas. Sí, sí. Creo lo que iba cambiamos. a decir, yo soy un friki de las maletas. Lo, eh. mío, lo mío es enfermizo, ahí dentro hay un armario, y eso es real, eh, no es ningún invento, hay un armario solo de maletas y mochilas. Eso tengo discusiones en casa con ello, pero, pero al final sabe que soy así y yo soy muy friki de esto, porque me gusta, al viajar mucho, depende del viaje, me gusta elegir el... el, 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 el la mochila o la maleta correcta para, para eso. Es, yo creo que es muy importante, ¿eh? Para tu comodidad a la hora de viajar. Y ahora una fricada más, ya que estamos, porque ya me lo he traído. Venga. ¿Qué es esto? ¿Vale? ¿Esto qué es? Esto sí que tenemos el enlace por ahí preparado. Esto es una moch esto esta es la grande, esta es cuando me voy casi un mes pero pero luego tengo otras más pequeñas de 10 litros o de 5 litros vale y esto es ah, la, típica, eso, la, típica, ¿no? la típica la típica la típica eh, bolsa petate, de, de, sí. de sí, es la típica bolsa para que te llevas en un barquito o en una o en un kayak que, que bueno que no es eh, que, que lo que hace es que sea estanca ¿Por qué me llevo esto porque claro, como os he quieres. comentado yo hago mucho deporte entonces eh, tú, cuando te llevas vas mucho tiempo con una maleta y vas Metiendo ropa sudada, sucia, en la maleta, eso llega un momento que no es, es insalubre. ¿vale? Entonces, Alex, Alex, Alex en interno, en nuestro grupo interno, dice Juanjo, por favor, deja de mostrar que al final compre y no lo estamos pagando. Pues, pues esto, 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 esto fue el invento, porque yo tenía problemas, claro, yo metía las típicas bolsas de hotel y ahí metía la ropa eh, sudada. Y luego eso no. eso transpiraba y entonces eso se hacía Habla, insostenible. Hablando de sudar, de transpirar. Dani, coméntanos cositas que ah, vale. yo me he quedado flipado de, de lo que me enseñaste ayer. O sea. Has ¿Se estado investigando eso. No, 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 no. No, no ha tenido tiempo ah, vale. de nada. Pero coméntame, para que la gente lo escuche, ya que estamos hablando de sudar, de transpirar. Eh, coméntanos tipos de ropa para viajar. Por ejemplo, ayer sí, eh, en la grabación de ayer que tuvimos. La conversación sí. previa a este episodio, sí, estos episodios se curran mucho en lo que hay. Eh, Dani me comentó cosas que yo en mi vida sabía que existía, que son ropas, camisetas, por ejemplo, que ahora si puedes, nos puedes enseñar, y lo que tienes en el cuello, sí. lo que tienes en el cuello también es algo Exacto. de ese tipo, así que venga, cuéntanos un poquito a qué me estoy refiriendo. Sí, pues, eh, hablaba de, de la, la, la lana merino, que, que es un tipo de lana que no es, es antibacteriana ya de por sí. Y, y estuve viendo en un... bueno, estoy, lo, lo descubrí en un canal de YouTube que hablaban de, de ropa para viajar y vi que recomendaban la lana esta, la, el tipo de lana este. Y bueno, es, esta por ejemplo es una camiseta de ese este tipo de lana, que bueno, es negra justamente, pero bueno, eh, bueno parece una camiseta normal, lo único que es como mucho más suave, ¿vale? Y este tipo de lana, en teoría... Eh, regula el cuerpo. Es decir, en verano no pasas calor y en invierno no pasas frío. Y bueno, ayuda, ¿eh? esto, esto ayuda, obviamente. Si, si en invierno solo llevas esto, claro que pasa frío. Pero lo más importante es que tú lo puedes guardar en la maleta, que luego lo. Luego no, no se arruga, no, no, quedan, no quedan arrugas en la camisa. La capa élfica. <laughs> no, no queda ningún tipo de arruga. Entonces esto las hay con. Con, con diseño más de ropa interior, otros con ropa más de, de vestir y, un <laughs> y nada, y el tema es, eh, esto tú lo llevas a lo mejor tres o cuatro días y ya puedes haber sudado que si lo tiendes un, una horita o dos en, al aire libre, eh, el olor no, no lo coge y es, es, es bastante alucinante la verdad. Yo tengo en, en Decalón, venden varios uh -huh. modelos. Lo que pasa es que esas no las recomiendo porque no son 100% de lana merino. Sí. Tienen un 80-70% y al final lo que pasa es que sí que acaban cogiendo olor por experiencia. o no sé por experiencia. Sin embargo, el, 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 el buff este, el bufo o la braca esta, eh, sí que la he probado bastante más a fondo. Esta es 100% lana merino y no coge olor, o sea, yo lo he tenido semanas incluso un mes y pico sin lavar y no, no coge ¿Cuánto? ningún tipo olor ¿Cuánto? ¿cuánto? sí, 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 como un mes y pico estaba de pero tenía que poner la prueba qué puto cerdo eres, de verdad <laughs> y luego, bueno, pues la camiseta esta es, es nueva, o sea que me voy a ir ahora el sábado, pues, es que justamente el sábado me voy a, a Turquía de viaje 10 días, joder, qué bien así que esta que es 100% merino ya os contaré si se ha cogido dolores o no, pero bueno yo he leído por todo que las que son 100% de lana de esta merino no, no cogen ningún tipo de dolor. No puede estar sin lavarla y que con un simple. con airearlas un poco ya está. Interesante. Obviamente eh. no, no, no es plan estar. Ya, pero oye, eh, hay, es verdad ¿Sabes? que cuando estás mucho tiempo, ayuda? estás mucho tiempo en un lugar, yo que sé, en el aeropuerto esperando el vuelo que a veces se retrasa horas o hasta días, ¿no? Y no puedes cambiarte por lo que sea, hombre, viene bien o, o lugares que yo que sé, subidas de montañas, que estás muchas horas y estás sudando, pues este tipo de ropa, la verdad que viene, que viene genial. Sí, pero sí, todo, la verdad que sí. Toda la vida han existido los calzoncillos con cuatro puestas. Calzoncillos se ponen del derecho, del revés, por delante y por detrás. Te aguantan <laughs> un mes. ya Te aguantan un mes. También hay Hombre. calzoncillos de, de lana merino ¿eh? y calcetines. Hostia, pues esos son A para seis meses ya. Lana la merino es el, la oveja, ¿no? La oveja. merina. El, 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 sí, eh, merino es el, 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 la especie de oveja, digamos. ¿Tú no has oído la expresión irra de no mezcle churras con merinas? Pues viene de ahí, la oveja churra y la oveja merina. Bien, bien, bien. Falta aquí alguien un poco de pueblo, macho. ¿Es verdad eso? Sí, no, la, ah, la raza sí. churra es una raza de ovejas. Sí, sí. 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 Mira, pues mira, algo, 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 más que aprendemos esta noche. <laughs> Ay, madre, esta, esta gente de aprendido? ciudad, de verdad. <laughs> vale, en, mira, ya que Dani hemos estado hablando de maletas, me gustaría que me enseñes un poquito. ¿Qué es lo que tienes esa maleta? ¿Cómo se engancha? El, el gancho que tienes ahí súper chulo, o sea, una, una Ganchita, pasada eh. esa maleta, tío. Venga, te dejo todo para ti. Este es tu momento. Venga. Lo del vale, gancho eh. fue flipante. Yo lo he visto y flipé muchísimo con ese gancho porque yo quiero comprarme uno. Me tienes que decir dónde las compras. Pues vamos a dejar que hable él solo para que la gente lo vea solo a él. Así que todo tuyo. Venga. Vale, a ver. El gancho este, El famoso gancho. Mira, lo quito. Es como un como ahí no me sale el nombre ahora un mosquetón un mosquetón exacto un mosquetón que lo que pasa es que si tú lo abres tiene esta pieza así entonces tú lo coges y te oh. queda algo así entonces a lo que enganches esto lo puedes dejar colgando de casi cualquier sitio eh, por ejemplo yo siempre lo llevo o sea, siempre lo llevo lo llevo en el bolsillo en el en la agarre este vale y lo llevo aquí metido y cuando quiero lo saco lo engancho aquí y esto, yo que sé, por ejemplo, cuando voy a la playa, para no dejar la, la maleta en la arena o lo que sea, busco cualquier superficie que esté un poco en alto. Un momento, le quito los cascos. Y así nos, es, nos está mostrando. Qué chulo, Vamos no se la dejan, mismo que todo. Se ¿eh? queda colgando en, en cualquier sitio. Y esto, un momento, se si me escucha. Eh. El tema de esto es que bueno, yo compré. Ese. ¿Me escucháis, no? Sí, 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 sí. Ah, vale, sí, sí. Eh, yo compré el tamaño este, porque tuve uno antes, que era más, más pequeño, porque hay varios tamaños. Entonces, es que este a lo mejor lo veis un poco grande. Pero como yo llevo material fotográfico en la maleta y tal, y soy de llevar muchas cosas. Eh, claro, cuanto más pequeño, menos peso aguanta. Entonces, este tamaño, por ejemplo, son aguanta 45 kilos, ¿vale? Y, bueno, cuanto más pequeño, menos, menos peso aguanta. De todas maneras, yo el pequeño lo, lo llegué a usar con esta mochila cargada a tope y me aguantó bastante, lo que pasa que al final acabó jodiéndose. Se jodió el, el plastiquito este, la goma, que es la, lo que hace que cuando lo enganchas en una superficie que no sea rugosa, pues se quede enganchado. Digamos. No resbale, ¿no? No exacto. Y... Este, es que esto es una pasada. Esto para. Pero hay otra cosa sí. también chula. Que me encantó también cuando lo ver, es que... el que enganchas ahí, te lo pones en la mochila, lo enganchas al lado. Ah, vale. Súper chulo. Este es más que todo. Esta, este, este, esta parte que vais a ver esta nos va a explicar qué es el, el, lo que tiene y todo eso. Pero para la gente, pues, muchos turistas cuando se van a otros países y toman muchas fotografías suelen estar con. Vaya por la cámara, ¿no? Sí, 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 sí. Suelen estar con una cámara, pues con un, un visor súper grande. Es, es muy. Igual esto es como para retro. Ah, pero que es un arnés de estos que llevan la cámara y se van moviendo por el arnés. No, 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 no. Hay una cosa, es que tú no lo has visto, es que claro, te marchaste y, y él nos estaba enseñando. Sí. Juan José sí lo ha visto. Y, y, y la verdad que es, es muy flipante. Ahora, venga, otro momento que nos va a enseñar Dani eh, para, para ver que esa mochila sí, tiene un poquito de magia. Así que Madre. nos va a enseñar un poquito, venga. Yo sé por es... dónde van los tiros. Yo, bueno, esta es mi cámara, ¿vale? Es la 7.3, ¿vale? Pero bueno, cualquier cámara que tenga rosca de trípode, pues venden una plaquita, ¿vale? Que se engancha en el asa de la mochila, ahora os lo enseñaré. Y, y la otra parte de la plaquita se engancha en la cámara, en lo del trípode, ¿vale? Entonces, si tú. Digamos que vas con la maleta. Cuesta, pues ¿vale? Esta es el, la plaquita, esta, ¿vale? Es de Big Design también. La marca de la mochila. Entonces, eh, ¿qué estás con la cámara? Bueno, ya de paso, esto no te lo enseñéis el otro día. Pero, esta cuerda de aquí también es de Big Design, ¿vale? Es un. esto de, de muñeca. Vale, tú vas así con la cámara, haces fotos, tal. que te cansas? Pues, con un. apretas un poco, sueltas, coges aquí. Se Queda la cámara aquí enganchada. No se va. Pues estirar. De no manera, entonces tú vas así, tranquilo. Te hay que usar, aprietas, aprietas el botoncito que tiene aquí, tiras para arriba, la tienes, enganchas y ya la tienes. Joder, tío, qué locura. ¿Te te ¿Qué? Pues, ¿Qué locura? Qué bueno, no sé si nos escuchas. Ahí. Sí. ¿Sí os escucho? Sí, que, es que la gente no entiende que llevar kilo y medio o más colgado del cuello durante más de una hora. O dos, o tres, o cinco, o siete, acabas hasta los huevos. Claro, o sea, sí, se, hace, sí. o se hace senderismo claro. también, que claro, a veces necesita. Sí, la para la senderismo la es genial. Pero vamos, veo que tú también te creíste aquello de que las sin espejo pesaban menos, ¿no? Y eran más pequeñas. Sí, sí. No, y que luego puedes comprar un sin espejo, que si luego te compras un objetivo caro, también suele, suele pesar mucho. Sí, y y dice, hay eso mismo, pero hay un arnés que te colocas y en vez de aguantar el peso de la cámara con el cuello. Es un arnés además tú vas, no sé si los has visto. Ah, estos sí, que son, vas, como, son como un tira, unos tirantes. Como unos tirantes, entonces, sí. claro, ya no aguantas el peso de la cámara con el Exacto. cuello, lo aguantas con toda la espalda. Y oye, los hombros, y medio sí. en toda Exacto. la espalda o los sí, hombros, sí, sí. es mucho más ligero. Y tú puedes incluso mover la cámara arriba y abajo, y... la sueltas y cae suavemente hasta Exacto. abajo. No, sí. Exacto. Mm. Sí. Ese de la mochila, yo estuve a punto de comprar uno para cuando es tenía las Olympus porque es que súper cómodo hacer ciclac y, y los, claro es que yo es sé que tú no que la gente que se va de viaje yo sé que el retro es de las personas que siempre lleva su cámara encima eh, y co coño este para la gente que lleva ese tipo de cámaras tan cámaras de verdad no como se suele decir de verdad, de verdad cámaras de verdad pues oye estos estos puntos de, de interesantes que tienen estas mochilas con estos pequeños accesorios son brutales no Sí. Peak Design se llama. Ya sacado esto que le iba a poner, de luz. Eh, bueno, si sí eso lo hablamos más tarde. Es una luz para la cámara. Es bastante muéstrala, portada. muéstrala. Sí. Bueno, esto es <laughs> para los que os gusta hacer fotos y tal, y o vídeo, lo que Eres fotógrafo ya a nivel avanzado. ¿eh? Son los, bueno, es, yo tengo una de esas por aquí. De hay, muy bien. Hay de varios tipos. O sea, hay de Amea Cachina también, pero yo compré esta que es, Aputur, es Aputure. Es una sí. marca bastante famosa veces, de, sí. de luces para cámaras. Y bueno, es un, es un LED, LED RGB, ¿vale? Portátil, con batería. Ese sí es gamer. Se puede, exacto. Se puede conectar al móvil y luego tienes, bueno, todos los colores que quieras. Sí, algo y por luego tiene. Que, hostia, yo tiene quiero efectos. eso, tío, qué bonito. Sí. Qué bonito. Tiene, por ejemplo, espérate. Ya eh, no, SF, SFX. No, esto no, espérate. Sa ¿Sabéis lo que es una chorrada y muchas veces se nos olvida meter en una mochila? Yo, yo lo llevo, ¿eh? Esto. No, me enseñó es a mí. No, 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 ah, no. Yo no, tengo, no, tengo, no yo tengo. Él tiene yo tengo. algo mejor. Dani tiene no. algo mejor. Que me enseñó. Hay que llevar una linterna, tío. No, no, que me enseñó ayer. Este, el USB mechero, que era? ¿USB? Sí, USB. Ah, mechero. sí, una, una mechero Un mechero un USB. USB. Joder. Sí, lo Ahora lo saco, ahora lo saco. Sí, lo pues, enseñalo para que la gente. Tiene logueva? efecto policía también. <laughs> Os mola. Si Eso lo pones en el coche y <laughs> es un mosqueo, eh. <laughs> y luego, esta está muy bien porque simula una hoguera, ¿no? Entonces, la cámara del Macbook es una basura, pero. Eh, con una cámara buena, si agravase mi cara, parecería que estoy. y estuviese a oscuras, parecería que estoy en, en, un, en una hoguera. Si y para hacer foto forma. nocturna, de iluminar una zona de una foto sí, nocturna, esto, y tal eso genial. es súper sí, sí, útil. Sí, sí, sí. Sí. Ahora saco el mechelito ese, pero... Yo lo he hecho con linternas, incluso light painting, el light painting esto, con hacerlo con una linterna o con el flash del móvil, pero si es con una linterna con varios LEDs, mucho mejor. Y yo siempre he hecho esta linternita pequeña, porque, joder, una linterna parece una chorrada que ya sí, llevamos la linterna en el móvil, ¿vale? Pero esta es más potente y al final mira, no ha nada el mecherito lo tengo aquí estoy viendo aquí ¿Es, es os, esto? os, os, ¿Vale? a ver vale es esto que tú lo sacas le das el botón arriba se sale esto es como un, un mini taser digamos pues aprietas el botón que está aquí oculto solo está, solo está visible cuando lo abres y es un encendedor eso puede hacer pupa taser no ¿eh? es como un taser pero en pequeño no he probado a poner el dedo. Tampoco. Eso puede ser pupa, eh. Lo hacer poner. Esto. Y... Puedo lo que Eso en un Nada, vuelo... Debe, mmm... ser, debe ser suave, bueno, suave, no lo sé. No quiero probarlo. Pero tampoco hace mucho ruido. O sea, no Probalo, hombre, que la vida son dos. Días. Yo sé sí que hay que probarlo en la lengua. Quemar quema quemar, quemar seguro porque, porque lo he probado para quemar cosas. Yo, eso yo no sé si... He, y efectivamente se recarga, en un vuelo se recarga el problema. Sí, sí, eso que, sí. Que vuelo, se no, no, eso en un vuelo no... ¿Sí? Sí, sí, sí. sí recarga uh -huh. por micro USB. Hostia, porque no sabrán. Bueno, a ver, es. claro, puede ser eso, ¿eh? Yo lo he llevado a veces en él, porque lo llevo sin pelen en este. Y nunca me han dicho nada, pero puede ser que sea por eso, porque no saben lo que es. Tú bueno. dime que es para quitarte los pelos de la nariz o algo y ya está. <risa> <risa> o sea, las cejas, ¿eh? Por ejemplo. Pues esto, esto es útil porque yo que sé, a ver, Jorge es que no se lo usa juego porque ni como ni nada, pero yo que sé, alguna vez que hace falta. ¿Alguien tiene un mechero? Pues toma, tengo esto. Y aquí voy a enseñar yo cositas de lo que habéis visto que me ha pasado Juanjo, los enlaces de las mochilitas estas guapas eh, 150 euros en Aliexpress eh, esa es una ¿A que sí? Sí, esa, es, esa es la de dos días pensaba que era más grande y este, este perdón, la de una noche este, sí, sí. es lo que la gente está viendo ahora mismo, y luego la de Xiaomi que esa está, está chula eh Super. De... Las dos son de Xiaomi. En este caso, eh, creo que Xiaomi ya ha quitado la franquicia, pero el fabricante es ese, y la otra sigue, sigue teniendo la franquicia Xiaomi. Recordemos que Xiaomi no fabrica nada, tiene franquicias con fabricantes eh, y, y es lo que... Eh, 200, que euros, eh? de 200 euros, fabricantes. 200 y, y financia bueno. startups. O sea, normalmente sí, pero... todos estos productos son pequeñas empresas. Sí, correcto. Que a Xiaomi le gusta, entonces Xiaomi lo que hace es como arroparlas bajo su manto. Mm. Les financia y les proporciona marketing y demás. Por ejemplo, Biomi, que es una empresa que fabrica botellas y jarras y todo esto, que yo tengo una jarra y una botella, son de Xiaomi, mm. pero no, son de Biomi. O sea, Xiaomi al final fabrica móviles y ya. Esta maleta, eh, su homólogo en calidad es la Rimova. La Rimova vale 500 euros. ¿vale? No es una maleta tan cara como parece. Además, los, los cierres son TSA compatibles, son cierres buenos. Y por dentro la maleta tiene muy buena calidad. Yo estoy muy contento con ella. José, lo que pasa a, que... Cuando te vas a mirar maletas, eh, alucinas con los precios mm. que tienen las maletas, Es ¿eh? ¿No? mm. una tremenda locura. Yo es que soy de la opinión de para que las sí. maletas la, maleta la maltraten en los vuelos, eh, me compro una maleta barata. Y cuando se rompa me compro otra. Claro, yo porque... es lo que <susurra> pienso. Porque hostia, una maleta de a medio en condiciones, lo que dice Juanjo, de 500 euros para arriba. Sí. Para mm. arriba. Si la quieres a grande, con bastante litraje... Yo tengo. Yo cuando, cuando se trata de una maleta de las grandes, eh, que son las que van dando hostias por los por las bodegas. Yo ahí no. O sea, solo tengo una marca y lo siento. Pero Samsonite y de Samsung no salgo. Mi experiencia, que he tenido de muchas marcas, yo tengo a Samsonite con más de, no sé, 500.000 mil kilómetros en, en, en eh, y, y no sé, no tienen ni... o sea, tiene un montón de rayas y, y golpes por todos los lados, pero no, no se ha abierto, no se ha roto, las ruedas están ahí y funciona como el primer día. Y la maleta igual tiene igual ya 15 años. Y 15 años en mis manos con mi ritmo de viajes es mucho, es, es muchísimo. Yo como, como he visto tantas veces pegar... Saltar las maletas de los, de los trenes. Yo, cuatro, yo estaba, estaba trabajando de maletero y... Y las maltratáis, y las maltratáis. Y, al, y la, además, dices, esa torre no va a llegar a la terminal. Antes de llegar, pilla un bache y una maleta o dos se van a caer de arriba. Seguro, efectivamente, caen al suelo. Sí, 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 se caen, se caen. Y se pierden sí. muchas también. Sí, yo de momento he tenido suerte, no me han perdido equipaje. No, genuco, tampoco, pero pero los sí, un par de veces. Una en Estados Unidos y la otra no me acuerdo dónde fue, que no lo abrieron y me una tarjeta también. ¿no? no sé si fue en México. No, en México no. No sé si fue en México, pero en Estados Unidos, desde luego, no la abrieron. Eso sí, ¿verdad? Que eso ya, ya sabéis el truco del boli, ¿no? Que se abren con un boli y tal. Bueno. La de cremallera, claro. Uh. Yo, maleta, uso. O sea, bueno, es. Sé que es como una, una especie de submarca de Samsung. Sí, o sea, sí, esa es la igual de una, una, American Tourister. American Tourister, es, American Tourister es la. la es Locos, es digamos, como ¿no? para Lexus Toyota, es decir, es una. Sí, es exacto. exacto. Es una low cost. Y la verdad es que estoy contento. O sea, no, sí, American Tourister suelen durar bastante

Va muy suave las ruedas. Esto es algo a ver, que... No es ninguna chorrada. A ver, quito, o sea, Cuando <laughs> llevas la muñeca no, no sé, no sé, y tienes Exacto, sí, que patearte sí, la T4 es, pero... desde un lado de la T4 al otro, ¿te acuerdas de sí. las ruedas? Vamos, todo, son imprescindibles sí, sí. las ruedas en la No sé por qué decirlo de la T4. O sea, es no, no, no es que tenga ruedas, ¿eh? no, no es que tenga ruedas, sino que va como va muy sí. suave comparado con otras maletas que he probado. De... A mí me gustaría encontrarme un día eh, tomando una cerveza al que diseñó la T4, ¿cómo coño se le ocurre diseñar una terminal en línea recta? Sí, no, no, pero no una. La T4 y el T4S. Sí, correcto. Bueno, Antériti. yo quiero ver. O sea, no una, dos. Bueno, yo quiero, <laughs> ver, yo quiero ver la maleta o la mochila o las maletas <laughs> o las mochilas del señor Enrique. Bueno, yo, yo tam, al principio era un poco también friki como Juanjo. Venga, y, enséñanos. Y también era, era Super Pro Sam, uh, Samsonite. Me encanta la, me encanta la marca. Pero después de probar y tal, hace, hace poco, relativamente poco, ahora pues para reyes de esto, estos pasados, mirando reviews, lo típico que hacemos todos en YouTube, inflándote a ver, encontré una que, yo bueno, yo soy, me, me gusta la fotografía también aquí como al, como al compañero Dani, no a ese nivel porque él se nota que, que tiene un nivel superior, pero sí que quiere una maleta que fuese para fotografía, pero que también me la pudiese utilizar para mi día a día, porque a lo mejor yo a, para hacer fotografías salgo una vez cada seis meses. Entonces, pues, como gastarme una pasta en una maleta de fotografía para usarla una vez cada seis meses, pues tampoco no era. Y encontré esta, esta que es una PG tech Es una marca yo no la conocía, pero la verdad que la calidad es, es muy buena. Y lo que tiene es que es modular. Es una, es una maleta que está pensada para fotografía, con los típicos eh, tarjeteros para, para las SDs, con los accesos rápidos, ¿no? Para coger la cámara de, sin tener que abrir la mochila, ¿no? Desde aquí pues coges, sacas la, saca la cámara, la metes y listo. Pero lo chulo de esta maleta, que yo por eso la uso y la uso para todo, ahora mismo la tengo configurada para, para hacer para fotografía, ¿no? Porque hace poco salí. Es que el interior de ella es configurable. Y aparte está, está muy bien hecha, con muy, con muy buenos materiales. ¿no? no sé si se ve, pero estos compartimentos, la, tú, yo la puedo dejar totalmente hueca, totalmente vacía, como para meter ropa, para meter lo que te dé la gana. O la puedes ir sacando estos compartimentos, que se van plegando y se van quitando, ¿ves? Y tú la configuras al tamaño que te venga bien. Si la uso de trabajo, pues le quito cosas para meter el iPad, para meter cosas. Y lo chulo que Esos tiene es que tiene, tiene un neceser, como los que habéis hablado, que aquí dentro pues llevo el cargador de, del MacBook, el cargador de los iPads, el cargador de tal. Y luego tiene aquí, pues, más, 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 ¿ves? Todos divididos para ver la calidad muy buena. Y la puedes configurar como te dé la gana. Luego tiene lo típico, evidentemente, para las baterías, que esto yo no lo había visto nunca y me, me pareció muy curioso, que es cuando con las la baterías de las cámaras las tengo aquí. ¿Y ves que se ve verde? Pues si le doy para acá, se ve rojo. Entonces no, sé en que esa batería está, cargada, está, ¿so? está descargada. Yeah. Cuando las cargo y las meto otra vez, lo pongo en verde y sé qué baterías están cargadas y cuál no. Me, me pareció qué súper goz, curioso. Qué ¿no? gozada, no sabes, tío. Qué, qué, qué gozada. ¿Eso? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo, los, ¿Los separadores esos? Yo antes de tener la maleta que tengo ahora, eh, pensaba que era una chorrada. O sea, yo decía, para qué quiero o sea, eso. Pero desde que lo tengo, o sea, lo valoro mucho. O sea, es, es que va súper bien, porque sí, sí, te la tontería, pero... como. No, no, es que además te quedas sin batería en el peor momento y siempre la que vas a coger es la que ya está descargada. En la que ya está descargada. Por pues sea... esa chorradita te lo quitas. Mm -hmm. y, y, y lo que me gustó también es que tienes para tu portátil. Aquí cabe un 13 pulgadas sin problema. Yo soy muy friki de la protección. Esto está súper acolchado para, para proteger el, el MacBook en este caso. Y con esto pues lo, lo llevas todo. Y aparte no solamente todo lo que, todos los elementos que tienes ahí, es que si te vas un poquito de viaje necesitas algo de ropa. Tiene una, una cremallera frontal que si la abres, se te abren 10 litros más. Y aquí tienes una apertura para meter ropa, para meter por pues, lo que tú quieras. Si quieres algo de comida, neces los bocatas, necesitas te al campo. Necesito el enlace de esa mochila, por favor. Y no es muy cara. No es una mochila relativamente cara. No, esa me suena a que la vino está bastante bien, la verdad. Son me 200 y pico creo. euros, pero para la calidad que tiene y para todo, todo, lo, que te, todo lo que te da. Luego tiene. Me gusta que tiene muchas asas. Cuando te vas por el campo, tienes asa para coger la frontal, para coger la lateral, para cogerla de arriba. La verdad que estoy súper contento. Cerrada pone que es IP50 IP y pico. O sea que eh, mantiene una lluvia constante. Y si llueve fuerte, tiene integrado un chubasquero para ella. Sí. ¿Vale? Que está integrado dentro debajo de la mochila. Que lo pone. Eso, si vuestra mochila no lo tiene, meted un poncho o una bolsa o algo dentro de la mochila. Sí. Porque yo, en una tormenta, en una noche en Peñalara, que mi cuñado me estará escuchando esto, pero casi le crucifico, nos cayó una tromba de agua impresionante y se me jodió un Nexus 5, una Canon EOS 1200, un objetivo y unas gafas. Porque nos cayó una chupa de agua encima y la mochila no era impermeable, yo no llevaba ninguna bolsa. No esperábamos que lloviera y la mochila hacía así y la escurría, ¿vale? El agua. Pero, la, Pero las gafas eran electrónicas. No, las gafas se me jodieron porque las metí dentro de la mochila porque del agua que caía no veía una puñetera mierda por pues los cristales se, se mojaban. Lo metí donde iban con una no sé qué llevaba ahí, si una tarjeta de memoria, una llave o algo y se me arañaron los cristales. Entonces vale. me salió cara la la excursioncita. <laughs> vale. Sobre todo por la canoneos, por el objetivo y por el Nexus 5. por para... estar... por terminar, de hecho, bueno, aparte tiene la parte lumbar que es súper es cómoda, no hombre, si te pones a caminar por la montaña un poco fuerte, sudas y sudas en la espalda, eso es normal. Pero tiene es una tontería, para mí me da mucha manía que es tener esto suelto. Esto por ahí suelto y esta, por pues, han pensado en eso y tiene unos bolsillitos que tú los metes y se queda todo recogedita. Y no están las asas dando por culo por ahí Se queda súper compacta, súper cerradita La verdad que estéticamente También me gustó Ya decía, hace, pues eso, cuatro o cinco meses que la tengo De momento súper contento con ella Porque es una mochila para todo Para cámara, para trabajo para Que meter... la gente quiere enlace, Enrique <laughs> Ah, te lo paso Sí, sí, tú pásamelo eh, <laughs> de, de, de todas maneras, ahora cuando pases el enlace Creo que Dani quería comentar algo Sí, pues espérate que... <laughs> A ver, eh, bueno, mientras, así el, el tema ahora. del agua, el tema del agua, que yo he estado con esta mochila, eh, no sé si ahora, bueno, estuve con un no, amigo, no, no. Ahora, creo que lo está escuchando, no sé, pero bueno, estuve con esta mochila eh, un día que llovía, no paraba de llover y llovía bastante además, y estuvimos como una hora y pico dos con lluvia bastante lluvia y no, no llegó a calar, o sea, o sea que bastante bien la verdad. Me sorprendió para bien porque claro. o sea, no lo parece, porque el tipo de tela no parece impermeable. Es como muy... No sé si se escucha bien. No sí, sí, es como acartonadas, se 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 lo dije que era... ¿no? Y no parece que vaya a ser impermeable, pero sí, o sea no, el agua no, no traspasa. La verdad es que está bastante bien. La estoy muy contento con esta mujer. Luego lo de las asas que comentaba, esto también la, la tiene aquí, una asa por aquí, otro por aquí. Bueno, que qué es como este tipo de maletas? Yo hay una cosa que, que, que aconsejo, bueno, es un consejo mío personal que a mí me sirve, a mí me ha servido mucho, que es que si tú vas a llevar, o sea, si tú vas a llevar la mochila y vas a caminar. Hablo sobre todo cuando vamos de aeropuerto en aeropuerto y nos sentamos en un sitio a, a, a tomar algo o sacamos el ordenador, etcétera. Es que la mochila, eh, si no la llevas en, en una maleta, como en la foto que hemos visto antes, eh, se mantenga de pie sola eso para mí es importante porque eh, yo tengo la mochila y si, si la mochila en se cae no la puedo tener en el sitio entonces eh, por ejemplo la Reeboks que, que he enseñado yo antes esa no aguanta no se aguanta de pie sola entonces la llevo siempre con la maleta pero tengo, tengo otra que sí que se aguanta sola y esa es la que la que cuando tengo que viajar solo con mochila o, o paso el día fuera es la que la que uso Vale. Claro, el, mosque el mosquetoncito ese. ¿o? Bueno, también. <risa> sí, <risa> el mosquetón te lo arregla. De a ver. El, en una cafetería, pam, en la mesa. El, eso, eso también. Es una Dani, pásame enlace de, de ese. Sí, ¿El, ¿El mosquetón lo has pasado por el enlace? No, 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 voy, no, voy. No, no, no. El no, mosquetón pasa, no. va a caer, yo digo ya que va a caer. Mm. Yo, yo me lo voy a comprar, ¿eh? está chulísimo. Sí, la verdad que sí. Y creo que Dani, creo que me comentaste que tiene diferentes tamaños, ¿no? Que no es. Exacto. Que no solamente tienes grande del todo, sino que mediano, pequeño. Que, bien, bien, bien. ya o sea que está interesado? Vendo la mochila de Leonovo. El Leonovo. De Leonobo, o sea que sí. el de, fo de fotografía. ¿De bueno, no, la vendo, no, no la tengo aquí porque la tengo abajo en el sótano, pero la. ¿La estás vendiendo? Sí, la tengo en Wallapop por 50 pavos. Me costó 200 y pico. ¿Qué dices? Y no se vende. Joder. Vale, vale. ¿Y tenéis bueno. el enlace. Vale, ahora, ahora, lo, ahora lo comparte Sonia. Y es lo típico, esto es, esto es la marca comercial, digamos. Imagino que la marcas chinas, pero yo, yo, me, yo no me fío a Yo cogí este porque vea lo seguro. Vale. Pero bueno, a quien le guste comprar las versiones chinas, Ahí, hay, seguro que hay copias. Seguro. Bien. Tampoco es tanto, que que le parece euros, caro. Euros. Tampoco Pero claro. La verdad que está muy bien el mosquetero ese para. yo, 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 yo lo, lo voy a apuntar ya. Ya llevo el neceser y esto. Se pues pues ha pasado es. El, el grande, creo. Sí, pero bueno, ahí me imagino que lo vas eligiendo, si sí, no, lo que aquí es, es el color. Okay. Pero bueno, si buscáis nada más, bueno, a, a pasar espérate ¿eh? los otros, este es el grande, no el medio. Vale. Este te puede servir para atar muchas cosas, aparte de como de como percha, por así decir, es que es un mosquetón. Que mosquetón sí, 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 es sí claro, es una pasada. Vale. Lo que pues pasa es que es grande, ¿no? ¿Hay, ¿Hay algún modelo más pequeñito que el que Claro, eso lo, sí, sí, ahora paso el. Este. Sí, el pequeño, el pequeño. En Amazon está. En el todo. pequeño es algo algo así, es que yo tenía uno. Es algo bueno, así. es que está el mini, ¿eh? Está el mini, el pequeño, el medio. Hay diferentes. Sí, el, el mini no lo he tenido, yo tuve, tuve el pequeño normal. No sé cómo será el mini. Sí, aquí lo voy a mostrar a la, a la gente. Pues el enlace que me has pasado ahí. De todas maneras, Zona lo está pasando en el chat y lo dejaré también en la descripción de, del podcast. Mm. Este es 23 euros, no cuesta mucho, ¿eh? Ah, para mí está, está más que. 20, 20 euros vale el pequeño. 20 euros el pequeño. Este es el, el grande, ¿no? Sí, pone grande. Sí. Y 20 euros el pequeño. Añadir. Si el pequeño veo aquí que son 22 kilos. A 22 hasta el 50 año. libras pone. El medio son 27, pues yo tengo el grande. Uh -huh. o sea, yo, el grande no lo encuentro ahora mismo, no, no, no lo he visto. Y el pequeño que me ha pasado Dani, pues eh, es este que ahora, ahora os a paso más. El grande. el grande es algo más caro, es. Sí, el, el pequeño eh, vale 21,99 euros con y puedes elegir por, por material o bueno, aquí rojo y colores, sí. 21, 21 euros. Se ha pasado el grande que solo veo que hay dos colores ahora mismo en Amazon. Pero está bien, ¿eh? la verdad que es, es un invento guay, ¿eh? Sí, sí, yo cuando lo vi dije, esto me va, me va a ir genial. Sí. Yo ya ah. digo, sobre todo cuando voy a la, a la playa, me encuentro a cualquier sitio, yo que sé, una, una sombrilla un palo que haya por ahí, que tú uh -huh. dices, la verdad, no, no suele haber de esto ya, pero bueno. Eh, no sé cómo, pero siempre, siempre encuentro un sitio para, para colgarla. Bien, bien, bien. Interesante. A ver, Juanjo. ¿Qué más nos puedes eh, comentar bueno, y, y enseñar? Ya hemos pasado de los viajes cortos, vamos a un viaje un poco más largo y normalmente esos viajes suelen ser en avión, a veces en autobús, pero bueno, suelen ser en avión. Y hay una cosa, y estamos en Apelianos, que a todo el que tenga un dispositivo Apple, sobre todo si tienes unos AirPods, es súper importante que te lo lleves para usar tus AirPods como sistema, para conectarlo al sistema de entretenimiento del avión. Es decir... Para ver las pelis del avión y usando tus propios AirPods eh, Pro o AirPods normales o AirPods Max. Y es una cosa que se llama Airfly. Antes que continúes, hacen por ahí una pregunta para Dani. Dani, ¿ese mosquetón te dejan pasar por, por el aeropuerto o por el avión? Sin problema. Sí, ¿Sin, un problema? Mosquetón. Sin problema. Sí. Vale, gracias sí, por, sí, sí. por dejarlo claro. Ahora sí, Juanjo. Pues eso, se llama Airfly. Vale, el, el enlace lo tienes aquí. Sí. Y. Aunque es de la marca Twelve South, o sea que en la web de Twelve South también lo tienes, pero bueno, ahí, ahí lo puedes ver, en el enlace de Amazon, que será, o será más cómodo. Y el. Y bueno, es una. Es un, para mí es un. Para mí este, este accesorio sí que en todos los viajes de vuelos de más de tres horas. Va conmigo. Porque eh, una de las cosas que a mí Me, me joden mucho es que venga el... Que venga la, la comida. Eh, eh, estás viendo la peli y llega la azafata con la comida. Y, o el azafato. Y, el, y entonces tienes que, que. el cable va por debajo. Eh, a veces te estira el cable, se te va. Pones el cable y, va, y pasa por encima de la comida. Es un coñazo. Entonces, la una forma. Muy chula y muy automática porque esto está hecho para los AirPods, porque lo que hace es convertir el audio que le entra en AirPlay. Eh, y entonces los AirPods se conectan automáticamente a este sistema eh, y entonces, bueno, pues te permite simplemente conectándolo a la entrada mini jack de la tele del avión, usarlo y, y disfrutar de tus AirPods. Para mí este accesorio es obligatorio, desde lo que lo tengo, lo disfruto mucho para, para viajar en avión, en un avión, un vuelo más o menos largo. A mí cuando me comentaste esto me dejaste flipado, o sea simplemente enchufándolo y ya está, sin, sí. de manera de como AirPlay, ¿no? Sí, esto lo que haces es bueno primero lo configuras con tus AirPods, vale, antes de subir al avión y todo eso, bueno pues hacer también allí y luego una vez ya es automático, es como cuando abres los AirPods y tienes el iPhone encendido. En ese caso ya tu iPhone suele estar en modo avión, con lo cual eh, se conecta lo primero que se conecta será a los a los bichos estos y a los AirPods y, y bueno para mí es para mí es de puta madre eso es buen, porque antes ya te digo tenía cuando yo me llevo estos también eh, los los XM4 cuando viajo en, en avión viajo mucho eh, es mucho rato primero tener unos inear o sea unos unos Air, unos AirPods pequeñitos todo el rato pues molesta un poco y para mí los AirPods Max no me los llevo a viajar porque pesa mucho y el peso es fundamental en un vuelo tan largo y estos estos XM4 son, eh, son muy ligeros y además son muy cómodos y tienen una cancelación de ruido muy buena, que eso es otra para viajar en avión y en un vuelo largo la cancelación de ruido es fundamental y yo me llevo yo me llevo estos estos XM4 junto con, con los AirPods Pro. Estos valen 54 euros. El Airfly, ¿Sí? el Airfly, sí. Aunque la gente dice, joder, 55 pavos Y ahí tienes que hacer viajes ¿No te vale con un emisor bluetooth de toda la vida? De los chinos <laughs> Bueno eh, Yo es que viajo mucho, entonces a mí me vale la pena claro. Cada euro que he pagado por él Claro, claro Igual para un viaje solo no, pero claro Yo lo comenté ayer El, el, el tema este es, está muy guay Solo que a mí, por ejemplo, no, no me serviría. Porque yo lo que hago es, como no, como no me gustaba nada la, la calidad. Del, bueno, al menos los aviones que he volado yo. Largos, de vuelos largos, que son los de Emirates. Digo, sí. Joder, si Emirates, pues esa es la mejor compañía. Claro, por dejar. eso digo. Si, si en Emirates la, la calidad de la pantalla me pareció mala comparada con la del iPad yo lo que hago es llevarme el iPad y directamente miro sí, sí pero, es verdad que no es tan cómodo como el pero vamos a ver, esto siempre ocurre Primero, hay dos cosas por las que el iPad sí, sí sí tú tienes te ves una peli pero no estás todo el rato con el iPad te explico porque no por la batería tú estás viendo en el iPad la, la, tele, el, el, la peli uh -huh. y llega la zafata con la comida ya claro, qué coño eh, haces eso digo nada. que no es tan cómodo como, como ¿Vale? que está la pantalla y, y la segunda, te vas a dormir y normalmente al menos yo yo soy de los que se duerme con la tele encendida entonces llega luego eh, llega mi esposa y, y me ve dormido y la apaga porque ella suele acostarse un poco más tarde que yo y el y en, en el avión me ocurre igual yo me pongo la peli eh, una peli normalmente cuando quiero dormir que sea aburrida me pongo los auriculares y me voy quedando sopa 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 no entonces eh, Ahí también puedes estirar el cable, el cable te, te revuelves y el cable, lo, bueno, puedes hacer ahí de todo, ¿no? Y esa es otra de las razones. Bien. A ver, eh, retro, ¿qué más no puedes enseñar tú? A ver, para recomendación para, para vuelos o viajes de cualquier tipo, venga. ¿Qué más tienes ahí en, en tu chistero? No sé, yo voy a enseñar la foto de la, la mochila de las cámaras, pero parece que ya se ha pasado mi turno. No. Así que lo que tengo por aquí, para no. vuelos es que últimamente no vuelo mucho. Yo, aquí no sé qué es un orden. En vuelo, me suelo quedar dormido. No puedo evitarlo. Así que la película de la no la veo. Así que yo miro el iPad y normalmente veo un auricular auriculares. Pegos. ¿Tú qué mochila usas? Xiaomi. ¿De qué? Para viajar. ¿Qué, ¿Qué tipo de mochila utilizas? Depende, tengo cinco mochilas diferentes. ¿Nos puedes mostrar un poquito tus mochilas? Pues sí, no sé. Bien, sí. Se, se, hace, de rogar, se hace de rogar, ¿eh? Se hace de ¿eh? Me estaba durmiendo. Que no, que no, que aquí cada uno enseña lo que tiene. Tengo esta mochila pequeña de Xiaomi que cabe el iPad, el teclado y poco más. Tengo esta bandolera que también cabe un iPad de 11 pulgadas. Tengo esta otra que cabe un portátil de hasta 17, aunque yo lo utilizo con el de 15 o 14. Dicen en el grupo si están ya todas va. en el Wallapop. Y luego la mochila de las cámaras. A ver la mochila de las cámaras. Es una KF11 de Amazon. Yo soy un loser. Mochila de 70 pavos. No quiero más. No necesito más. Mochila modular. Pues ya está. No necesito más. <laughs> hay, una, hay una cosa Hijo que. Que a la gente le, le puede parecer igual un poco hortera. A mí al principio también podría parecérmelo... Hay gente que no, porque es un elemento de moda. Te lo pongo aquí. ¿Vale? Eh, puede ser este modelo que te he puesto, que es el de Rivas, que es el que uso yo, eh, o puede ser otro modelo. Y es una riñonera. Para viajar en avión, a mí me parece fundamental. Porque yo, cuando. Me, antes de sentarme y pasarme ahí todo un montón de rato, yo me meto ahí el iPhone, los auriculares. Eh, intento la cartera porque me duermo y, y me gusta tener la cartera a buen resguardo en una cremallera, ¿no? Entonces yo esa riñonera, cuando me siento, me la pongo justo, sea, pongo la riñonera justo delante, ¿vale? a la altura del ombligo, es decir, como la riñonera te la pones en, en cinturón, en forma de cinturón, y ahí lo llevo todo. Pero también eh, luego la suelo llevar caminando por el aeropuerto, porque ahí va también el pasaporte. Y meto las tres o cuatro cosas geek eh, que me caben ahí dentro y me resulta muy útil porque no tengo que estar agachándome debajo del asiento del avión eh, a buscar la mochila para, porque me he dejado algo, porque quiero guardar algo de esto. ¿no? Y eso, bueno, pues me parece bastante útil. Yo creo que ahí está me cabe un Kindle. Por cierto, el Kindle pequeñito va siempre conmigo en un vuelo largo, porque yo prefiero leer en un Kindle que en, que en, que en un iPad. Bueno, aquí que hay dos personas que se tienen que marchar. Retro, te tienes que marchar, que estás cansado y te has enfadado. Sí, estoy, estoy cansado, que ha sido un día muy largo y muy. Y estás enfadado chicos. también, la cosa como son. Chao no, no, que estoy cansado, estoy cansado. Me voy ya porque no, no aguanto más. ¿Vale? Vale, retro. Pasarlo bien, chau. Venga, chao. chao encantado. Tú, Enrique, encantado. también tienes que marchar, también, ¿no? Sí, no, la verdad que el, me está, me está gustando mucho el podcast, pero es que las cinco están ahí ya, ¿sabes? Y luego me conozco y mañana. Tú sabes que yo soy de sueño delicado. Necesito mis 8 o 9 horas de sueño. Ya mañana no lo voy a tener. Esto lo arrastro yo hasta el lunes o el martes la semana que viene. Vale. Pues nada, pues. y, y gacho indispensable: el, el iPad mini. Vale. El, antes de irme. O sea, esto es, esto es el santo grial del viaje. ¿Ese es el nuevo? Sí, sí, es el nuevo evidentemente perfectamente protegido como, como friki de la protección pero esto o sea esto para viajes eh, eh, o sea, eh, este este tandem airpods y, y ipad mini no tiene no tienen precio esto es una maravilla autonomía brutal pero brutal o sea yo he estado no te, no te digo 10 horas de vídeos de youtube tirando de red y aquí y, y, y acabar con un 20% por ¿eh? es sea, algo algo exagerado ¿eh? lo que dura la, pues el otro vacía. el anterior a mí, el anterior a ese eh, todo lo contrario ¿eh? a mí dos por tres me <laughs> esto, descarga. esto es acojonante ¿eh? pero acojonante ¿eh? o sea ah, yo pues... he, he llegado a ver capítulos enteros de hora y pico quedando un 8% de batería que digo yo no no acabar el capítulo mis cojones Increíble, ¿eh? lo que dura no sé cómo lo hace. Tiene un enano ahí dentro pedaleando, no sé cómo lo hace, <laughs> pero es increíble pero vale. lo que dura la batería del, del iPad el? nuevo. Ah, del mini, del mini, del mini, del ¿El mini. mini 6. Sí, sí, del nuevo, el nuevo, el bueno, el único mini. Solo hay dos mini, el viejo y el nuevo. No, hay varios, Joder. Eh. Bueno, el último mini, el, ulti, el, ulti, el último mini. Yo tenía el viejo y del viejo pasé al nuevo. Y, y esto sí que siempre va conmigo de viaje. Porque aparte ocupa cualquier cosa, lo llevo no en una riñonera, pero yo siempre uso Makuto, entonces lo llevo dentro del Macutito, que siempre está con la cartera y tal, en cualquier momento lo sacas, consumes, o correo, lo que te haga falta. Esto siempre. Pues nada, chicos. Buenas Venga. noches. Buenas noches, encantado. Hasta luego. Y, y darle duro a las mochilas. Bueno, hay, hay, más, hay, más, hay más que mochilas, eh. Que también vamos sí, a sí, a ahora, ahora queda. Que ayudar, ahora queda lo bueno. El... Sí, bueno, sí, llevamos tres horas de mochilas. A lo bueno, miedo me da. Hombre, pero es que las mochilas son importantes, ¿no? Sí, sí, lo son todo. Para el viaje lo son todo. Hombre, es una, es una parte fundamental para un viaje. ¿eh? O sea, no, aparte, es, tiene, tiene, como, tiene su fetiche, ¿no? A, a sí, quien nos gustan las mochilas tiene su rollo. Eso está claro. Es, es, es como para, para las mujeres, los bolsos. Para los hombres, las mochilas. Yo, yo me he planteado alguna vez, de, porque no veía ninguna que me acopla. digo, que no haré yo una marca de estas, de mochilas, y me pondré a comercializar la mochila que a mí me gustaría tener, porque es verdad, ¿eh? siempre hay algo que. Los que somos frikis siempre nos falta algo con eso. Pues nada, Enrique, descansa, tío. Volve. Chao, amigos. Venga, Chao, hasta luego. A ver, eh, Dani, ¿querías enseñar algo? Sí, la, bueno, la, eso también es, como no, de Epic de, de Design. Eh, esto es eh, de 3 litros. Esto lo compré porque, bueno, todo salió porque fuimos a, de viaje a Granada en este septiembre con mis amigos. Bueno, octubre fue, pero bueno. Fuimos ahí y claro, yo siempre voy con mi mochila, entonces con mi cámara, con todo. ¿Y qué pasa? Nunca la dejo en ningún sitio, siempre la llevo encima. Y, y claro, mis amigos querían salir por la noche y y tal. Y yo no quería dejar la mochila en el, en el apartamento. Porque no me fío, o sea, por mucho que sea un apartamento y tal, no me fío yo de dejar la, la mochila en según qué sitio, sí, porque llevo cosas muy caras y tal. Y nada, al final la dejé, pero estuve toda la noche pasando nervioso por si me, yo qué sé, por, por si pasaba algo. Y me dijeron, no, ¿y por qué no te miras una mochila más pequeñita para llevar solo la cámara y que no ocupe tanto? Y al final pues vi y esto. Y, y al final la estoy usando mucho porque hay días que solo, solo necesito llevar la cámara. Y es, está genial. Es, el mismo material, es la tela es la misma que la de la, la otra mochila. Es impermeable. Eh, es de, eso, de, de buena calidad. Tiene bastantes bolsillos. Bueno, ya tengo la cámara aquí. Tengo pero... siempre la cámara y, un, y el objetivo dentro. Eh, se abre así. Tiene el separador este que lo puedes configurar como quieras. O sea, puedes llevar cámaras o pues configurarlo para otras cosas. Yo de eso llevo la, la bank y la cartera y cuatro cosas más. Tiene aquí dos bolsillos en los laterales, uno aquí y otro aquí. ¿vale? Eh, aquí una cremallera. Y esto tiene para SDs. que llevo un, un ERTA. Y se si lo enseñáis, no? un, un conversor de mini. Micro de USB-C a, sí. a USB-A porque, como uso mucho el USB-C, y no todo el mundo tiene, y luego aquí delante, pues otro bolsillo que también suelo llevar siempre la cartera y cosas así. y Esto es lo que, lo que tiene, igual, a ver, que tengo un poco de peso, a ver si consigo enseñarlo. Eh. Bueno, es el mecanismo este, que es una matriz así. Tú levantas y. Es que eso no lo tengo puesta. Te estiras para abajo. Ya corta. Y acorta. Y acorta, sí. ¿Qué pasa? Que si acortas mucho. Vale. Eh, si la cortas mucho, eh, la puedes llevar de rionera. Entonces, uh -huh. vamos aquí, tal cual. Y te pasa por la cintura. Uh -huh. Y no sé, la vi muy, muy versátil y tal. Está bastante bien. La verdad que estoy contento. Con las dos, la verdad. Me ha molado, ¿eh? Me... Está... ¿Eh? Se lo mete en bandolera y todo. <laughs> Joder. Sí, sí, sí. Y hay veces pues, que llevo las dos. <laughs> Como llevo tanta cosa, hay veces que, que llevo las dos. ¿Tienes enlace de, de ese bolso? Bolso o relleno de la lo pasaré. ¿eh? Vale, lo pasas mientras... Un momentito, te... Ahora te enseño una cosa más, sí. De otra maleta que se me ha olvidado antes. ¿Esta es otra maleta? No, esta es la, la, la mochila. La misma. Ah, ah, la mochila, vale, dime. La mochila, sí. Eh, bueno, no sé si quieres que le enseñe ahora. Luego... Sí, 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 sí enseñan, enseñan. aquí estamos? Bueno, eh, aquí atrás. Bueno, aquí arriba, mejor dicho. Esta es la parte de arriba. Se hace sí. así tal cual. Y tiene... Eh, bueno, tiene aquí... Un compartimento para llevar pues, cosas. Suelo llevar la carta, con cartera, cosas así. Y con bolsillos, dos bolsillos, ¿vale? Y luego tiene para el iPad, ¿vale? Bolsillo aposta para la tablet. Y otro aquí atrás para eh, un portátil. ¿Qué pasa? Que tiene aquí un sistema que tiene para pasar que sea de portátiles de 13 pulgadas o de 16. Entonces, si lo quieres de 13, tienes que... O sea, lo tengo puesto en 13, ¿vale? No? Entonces, cuando yo pongo aquí la... Cuando meto la mano, me llega ahora mismo hasta aquí. Entonces, cuando lo configuro de otra manera, el tope está aquí abajo. Y esto es por si tienes un portátil de 13. Lo pones así y no tienes que meter... No, no, no cae hasta abajo del todo, digamos. Y... Luego eh, tiene también eh, estos enganches por aquí, que tiene, veis aquí este. No sé si se ve bien. Un sí. enganche aquí, el mismo aquí. Ah. Sí, aquí. Vale, tiene dos enganches por aquí. Tiene otro aquí, que estoy usando ahora mismo, ¿vale? Esto está aquí enganchado. Son enganches de estos. Uh, uh -huh. ¿Vale? Y tiene también aquí abajo, que ahora mismo lo estoy usando para. como antirrobo. O sea, tú, tú coges la, la, la cremallera esta. Tiene aquí un sistema que tú lo cierras, lo haces, le das una vuelta por el enganche. Y yo ahora mismo, si estiras, se no podría abrir, ¿vale? Porque está enganchado. Entonces lo puedes deshacer. Y así que... Viene. Y esto es, lo que pasa es que esto es para cuando no lo vas a abrir, ¿vale? Porque tienes que estar atándolo y desatándolo. Pero, o sea, no, no, es, no es algo muy, digamos, muy… Es muy completa, como, Sonia, nada, a, como, pero, dices, como dice Sony en el chat, es muy completa la, la mochila, ¿eh? sí, 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 sí. Otra cosa que os enseñé eh, las asas, que molesta mucho cuando llevas una mochila y te cuelgan por todo y todo eso está las coloques así y ya está y lo que tenía en la mochila que he enseñado antes y de para mí, aquí. oh Mira, guay. genial está chulo eh no os compréis una mochila que no lleve eso Exacto. nunca nunca eso, si vais a usarla para viajar, si no lleva eh, una parte eh, detrás para ponerlo en trolley, mi consejo es no comprarlo. Sí, es que es muy cómodo, sobre todo cuando lleva mucho peso. Claro, ya, ¿Te refieres tú, Juanjo, es que le puedas meter la estructura de, de, de metal? Del trolley. Carrito, ¿no? Sí, que la puedes poner al trolley, sí, sí. Para mí eso es fundamental, si no, yo si no la tiene, me, o sea, no, no, vamos, pierde un montón de puntos, no, no la compraría si es para viajar. Voy a cambiarme un momento al, al iPhone en otro sitio, en otra parte de la casa, aquí no puedo hacer tanto ruido, vale. y sigo, ¿vale? Me vuelvo a unir. Vale, pásame el enlace de la mochila sí, esa del... que comentas y, y del bolso ese que también comentaste. Mira, vale. en, en, el, en el chat preguntan eh, el tema de las SIMs para cuando vas a viajar. Sí, vale, es ver, y tengo es verdad. bastante. Hablando eh, sin no. saber, dice, como, eh, preguntaba, y eh, creo que le ha respondido a man. pero bueno, eh, dice algo. Yo algún... te cuento mi experiencia si quieres. Sí, mira, dice, eh, hay... pregunta, dice, ¿no? La pregunta es: eh, ¿algún router wifi que se le pueda poner a una SIM, Movistar, por ejemplo, es que siempre estoy viajando cada mes. Cada, cada mes casi todo esto es porque tengo una tarifa de datos sin límite para conectarme con el MacBook a internet. A ver, yo lo que yo he usado, bueno, cuando una cosa es cuando vas a viajar por España o por un país en concreto, uh -huh. y otra cosa es cuando vas a viajar por el mundo. Cuando vas a viajar por el mundo, que es mi caso, eh, yo usaba antes un hotspot universal, ¿vale? que digamos que pagaba una suscripción, bueno, aquí pagaba, creo que era, pagaba minutos y entonces eh, pagaba un bono de 500 minutos y lo usaba y entonces en cualquier país del mundo que eh, tenía cobertura mundial era un hotspot era normal y corriente solo que lo se conectaba no sé a qué operadora pero yo tenía ahí un wifi eh, pues eso eh, con una bolsa de minutos que iba rellenando el problema el problema es que nunca van bien he probado un par de marcas y nunca ninguna de las dos eh, ha ido bien al final, ¿qué es lo que he hecho? Eh, ahora mismo hay un de... Lo ideal, lo ideal es llegas al país de destino, te compras una sin prepago con X datos y la pones. Lo que pasa en la práctica, que nunca lo haces. Que siempre vas liado, llegas al eh, aeropuerto, te olvidas porque quieres llegar al hotel, estás muy cansado y no quieres liarte, al día siguiente te vas a trabajar y no lo haces. ¿Qué es lo que hago últimamente y me funciona muy bien? es antes de viajar hay varias webs, ahora buscaré algunas, hay varias webs que te suministran la SIM para cada país en concreto. Entonces, si yo, a me voy a ir a Estados Unidos, me compro unas SIMs una semana antes de viajar de Estados Unidos, de, no sé, y, bueno, en Estados Unidos suelen ser todas sin límite de datos, pero tienen una durabilidad, es decir, una SIM que son 30 días, vale, 30 euros y, y no tienes límite de datos. Te la traes y tú te compras, tú tienes tu hotspot aquí. ...compatible eso sí con la red de Estados Unidos... ...pero tú tienes tu hotspot y te lo llevas allí... ...te llevas ya la SIM y nada más llegas al país... ...la conectas y ya tienes tu wifi que va contigo... ...entonces ese es mi consejo... ...porque además ahora mismo las webs que hay... Eh, ...de venta que son todas... ...al menos donde yo he comprado son todas legales... Eh, ...te suministran una tarifa decente... ...no es como la del país a tu destino... ...no, es un pelín más cara... ...sí porque tienen que ganarse algo los de aquí... ...pero vale la pena... ...vale la pena porque te vas eh, libre de preocupaciones... Y es que la experiencia es que cada vez que digo bueno ya la compraré en destino, tanto yo como los que suelen ir conmigo, no lo acabamos haciendo. Y es mejor ya llevártelo de aquí. Y cuando el momento aterriza el avión y quitan las luces de cinturón, entonces lo conectas y ya tienes. Y no te tienes ni que esperar a salir del aeropuerto, mi consejo. Buen Mío. consejo, y práctico. Bien, me parece correcto el consejo, la recomendación mejor dicho. Sí, sí. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí para, para comentar? A ver, que tengo por aquí? Vamos, el aparato ese que has comentado antes, aunque no estaba, aquí, estaba escuchando, ese que comentas al pues, mediante mmm, mini jack. Sí, eh, el Airfly. ¿El Airfly eh, sale muy caro eso? 50 y algo. Ah, no, está bien. No, porque sobre todo, claro, aunque sean un un viajes cortos, sobre todo en tren. Pues en vez de utilizar los auriculares de Renfe, también te vale, claro, por supuesto. A eso me refería, a eso me refería. Sí, sí, por supuesto te vale. Sobre todo los auriculares de Renfe, ¿sabes? <laughs> por eso lo digo. <laughs> Creo que son los auriculares más conocidos por su mala calidad, más que cualquier otra marca de auriculares. Bueno, no... también comentaste algo interesante que es un adaptador multipuerto. Una, bueno, sí, la, el bueno, el adaptador USB C dices. Sí, claro. Sí, sí, eso, bueno, eso es, yo siempre lo llevo, viaje o no, siempre va en la mochila. Es una, es, al final es un pequeño dock USB-C. Eh, tienes por ahí el link, ahora lo, ahora lo miramos el Sí, link. sí, sí, sí. Ah, aquí está. Este, está aquí. Eh, te lo paso. Bueno, yo lo tengo. No, no, ahí. ya la tengo, ya la gente no lo tiene, está viendo. Sí, sí, está Vale, viendo. Es un doc, es un dock. En mi caso, yo siempre intento que tenga Ethernet. ¿Por qué? Pues porque a veces los hoteles ya sabemos que las wifi son una porquería muchas veces y a, a muchos hoteles tienen conexión Ethernet en, 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 en el despacho, en el desk del, del hotel. Entonces si te conectas por Ethernet vas a ir mucho más rápido eh, o, o al menos mucho más estable, la conexión te va a ir mucho más estable. Cada vez es verdad que cada vez hay menos hoteles con Ethernet, pero lo sigue, sigue habiendo mucho. Y este adaptador siempre va en mi mochila, es muy pequeño. No ocupa apenas espacio y te genera, te tienes un montón de DOCs, hay eh, perdón, de USBs extra para, para usar. Tanto USB-C, tienes a, lector de tarjetas también y, y tienes Ethernet. Y hay otra cosa que uso para conectar a Ethernet que es el cable retráctil Ethernet para que no ocupe, porque sabemos que el cable Ethernet muchas veces es cable eh, rígido que ocupa bastante y no sé si lo tenemos por aquí el cable retráctil pero si no lo busco ahora y te lo, y te lo pongo. Que se enrolla solo, ¿no? Sí, es un cable de estos que, que estiras y, 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 y se queda fijo y luego estiras un poquito más y se recoge todo otra vez, como si te, tiene un pequeño muelle. Ah, mira. ¿Vale? Eh, como si fuese, sí, es bastante útil, sobre todo en, en, en los Ethernet, porque normalmente el Ethernet tú necesitas un cable un poco más largo porque tiene que ir a donde está el conector. Ya no te vale un cable de 30 centímetros que tienes para cargar o cualquier cosa de estas. Es un cable un poquito más largo. Entonces, ahora te lo busco porque ayer lo encontré a la primera. Y, y para mí a mí me es bastante útil. Es verdad que son bastante frágiles esos cables ethernet. Si estás trasteando mucho con ellos eh, se acaban jodiendo. Momentos puntuales básicamente. Sí, correcto. Pero vale. ocupa poco espacio el cable de retráctil y a ver este de aquí, que a ver cuál es el que tiene mejores reviews este. Bueno, pues voy a ponerte uno de ellos, pero bueno hay un montón en Amazon. ¿vale? Sí vale ese es el que podrías tú recomendar no este no lo conozco pero es verdad que es el que más reviews y mejores eh, bueno tiene no este no tiene muchas reviews tiene tres claro todas son de cinco estrellas pero mirar aquí mira te voy a pasar el enlace a la búsqueda que he hecho y ya sí está, que es lo mejor y ahí tienes todos los cables vale Mm, y eso es lo que eso es el el, el do que yo uso y luego está el tema de las baterías que aquí creo que ahora cuando se conecte ahora cuando ahora cuando se conecte que se ha quedado se ha quedado fuera si sí, pues, dirá él la que tenía la que tenía él que, que enrollaba el, el Apple Watch sí. vale eso eh, interesa sí yo, yo por eso mira para en el Apple Watch yo yo uso un cable yo para viajar uso un cable ultra corto justamente por eso por las baterías y todo eso para que no vaya el cable colgando yo tengo un cable, muy, tengo un, cable un, un cable de Apple Watch con, con, el, con el anillo para cargarlo con el cable muy corto para evitarte llevarlo colgando vale a ver si creo que a ya ver se ha si conectado Dani se conecta y nos, nos lo dice si sí, él tiene una no Dani tienes tú una batería ex, eh, externa mira justamente estoy usando vale. es la Anker esta creo que se llama Anker power core algo más ese ya no se pueden comprar en Amazon, los han vetado a los de Anker. Sí. A ver, a ver, si, a ver si ahora a ver si, un, a ver si no, ¿No era ah, Raf no Power la que quitaron? No, quitaron An An bueno, Anker la quitaron, pero parece que vuelve a estar. Es que yo, yo le que quitaron RAF Power, que era la competencia aquí en Europa, digamos. Creo que era China, en verdad. Sí, son chino. Bueno, Anker yo creo que también, ¿no? A ver, ¿de cuántos mil amperes es ese, esa batería externa? ¿Esto? Uh -huh. 26.000. 26.000, Y ahí puedes cargar el Apple Watch, ¿no? Exacto. Bueno, en verdad, ¿se pueden cargar en todas o no? Tiene, Mira, tiene, tiene aquí. Eh, bueno, sí, el Apple Watch en principio se puede cargar en todas. Ah, bueno, lo, lo que dice, eh, El Apple Watch se puede cargar, pero porque enchujo el cable, ¿vale? Eh, claro. No mm. es que tenga un cargador de Apple Watch incorporado, digamos. Vale, vale. El tema de baterías es un mundo. Lo interesante lo que es hago... que tenga Power Delivery. ¿Por qué? Porque si puedes cargar un, un MacBook Exacto, este tiene el, el PDF Sí, que es, que es eh, Bueno, nosotros también hemos estado hablando eh, Cuando estábamos montando el guión Estábamos hablando de una De, de la famosa Batería externa de, de Satechi uh -huh. Que esa ah, sí. Esa sí hay que llevarlo esa Por narices, vamos A ver si la tengo por aquí yo Para Si esta es el calor de Satechi Dani, la tuya, ¿qué precio podemos estar hablando más o menos? ¿20, 30 euros? Pues esta en 2018 me costó unos 40 y pico, 50. Yo creo que han bajado un poco, porque yo he visto más. Puede ser. Algunas de 30.000 es que... por 30 euros, y de ahí de, depende de la marca, claro. Pero es que es de 2018 esta, ya que la compré. Sí, ya de ya hecho, está, está hecho polvo. Ya, ya, ya es que he visto algunas. Eh, ayer justamente estuve mirando baterías externas y tal. Que sí. era la primera vez que me compré una y, y no me decidí realmente por ninguna. Sí que vi alguna de Xiaomi, pero alguna eran de estas que la gente la ha usado y no le ha gustado o lo que sea, que tampoco sí. es que me fíe mucho, pero bueno. Pero, y alguna marca así conocida, o por pues, creo yo, y de 30 a 40 pavos no, no bajaban. No. Esta es la batería de pues, Satechi, que yo en casa tengo dos de estas, o sea, imaginaros. Pero eso vale un pastizado, ¿no? B ¿Batería o el, o el cargador? Es ¿El no es cargador, cargador? Sí, el cargador, ah, el cargador sí. este, el de, de Satechi. Un Satechi cargador de escritorio, este, en este caso es de 108 vatios. Eh, pues eso, puedes cargar un Mabu Pro, un Mabu AIR, un, iP un iPod Pro, un iPad Pro, perdón, un iPhone 13 Pro, el Max, el Mini, bueno, es que... Este cargador es, es la hostia, es la bomba. Sí, voy fe. sí, pero que se puede costar 70, 80 pavos. ¿sí? Set, ahora mismo está 69,99. Sí, sí. Yo lo conseguí, creo que por 50 y pico, en una oferta que hubo en Magníficos. Que dije, voy a parar la mía y lo compré. La verdad que está, está para llevarlo de viaje. Eh, cuando hemos ido a Madrid son y yo eh, no, nos la hemos llevado y ahí enchufamos mogollón de eh, teléfonos sí, eh, sí, sí. también tengo este a ver que esto me lo llevo este me lo llevo de viaje que es el el MagSafe Duo me lo llevo de viaje con su enchufe y, y lo enchufo ahí en la, en la base de, en el cargador este de de Satechi y, y listo o sea para sí, viajes para viajes, lo mejor para enchufar tu iPhone y tu Apple Watch es el Maxis Duo, la verdad. Entre que no pesa nada y, y, y lo cómodo que es llevarlo, entonces entra en el bolsillo trasero de tu pantalón y no te ocupa nada. Y lo enchufo yo a la base de carga de Satechi. Y cuando voy al hotel lo enchufo y ahí enchufo todos los dispositivos. Si tienes un portátil también te vale. O sea, que es genial. Eso es muy importante claro. que, la, que la base tenga muchos enchufes USB porque. Porque, bueno, es, al final es. Eh, ¿Te das cuenta de la cantidad de gaches que llevas cuando llegas al hotel por la noche antes de irte a la cama? Porque aquí en casa lo sueles tener todo, claro. todo ya conectadito y tal. Eso pero, es. Pero es, es una barbaridad. Y en relación con eso te he pasado ahora un enlace a otro producto que para mí es fundamental cada vez que viajo, que es el adaptador de corriente universal. con Además con puertos USB. Ya que estamos, pues pedimos ya puertos USB ahí también. Porque muchas veces igual eh, con esos dos puertos tapañas, ¿no? Y, y ese, ese adaptador siempre va conmigo. O sea, siempre que salgo de la zona euro, eh, va conmigo. Porque mmm, con, puedo conectar todo con todo. Uh -huh. claro, hay, hay, hay algo, claro, nosotros conocemos a mucha gente el conector normal. El redondito de, do, de dos pies. El suco, ¿no? lo que se llama el suco. Sí, pero claro, luego está el, el, el americano, ¿no? Que es el de dos palitos, ¿no? Que son, es más fino. Sí, no es un ladrón, Ataporcamán, no es un ladrón. Lo puedes poner si quieres, Irra. Sí, ahora, ahora lo estoy poniendo ya para que la gente lo vea en, en Twitch. Vale. Un ladrón. Lo que, bueno. yo, yo también lo recomiendo, pero, eh, pero este, en este caso no es un ladrón. Esto, Irra eh, es lo que. Uno. Espera un poco, espera un poco. He hecho... Espera un poco que estoy enseñando aquí el. Ah, bueno, vale, perdona. El scrot, 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 ¿Vale? Que es un adaptador sí. de viaje universal. Un adaptador de viaje universal. O sea, tú ahí en, en la parte de arriba le puedes conectar cualquier enchufe de cualquier parte del mundo que te lo aguanta. Y por debajo eh, tienes esas, esas, esas. ¿Ves? Que pone UK sí. en, en la foto de arriba, ahí ves eh, en, las, en, las, en las pestañas negras, no, no, a, a la izquierda. Uh -huh. A la izquierda. A ver, que como voy retrasado. Un poco más a la izquierda, ves unas pestañas negras. Tira a la izquierda, a la izquierda Sí, a la ahí izquierda. está. Eh, pone EU, UK, US, Exacto. US, Australia y Estados Unidos. Exacto. Entonces esto depende del país en el que te encuentras, tiras para abajo y ahí tienes el enchufe correcto, ¿vale? Qué interesante, hostia. Mola, ¿eh? Ese está... es para que te vayas a cualquier parte del mundo y, y te sirva. Genial. Estupendo. Sí, y, y bueno, y como dice Tapolcama, yo, yo también considero muchas veces que una pequeña regleta, si es pequeña, a mí me viene muy bien. Vale. A ver, Dani, ¿qué estabas comentando? Sí, no, lo que, lo que intentaba, bueno, lo que te dije ayer, que no, no, no tenía el cable para enseñarlo. Uh -huh. eh, el apaño que, que he inventado para. como oh, si lo voy para poder enseñarlo? Para cargar el Apple Watch sin que se me mueva por la maleta. Eh. Entonces yo lo que hago es conectar el cargador aquí del Apple Watch, ¿vale? Que es este. Eh, dejo un poco de cable, que es un poco suelto por aquí, para que no se jode el cable. Y lo doy vueltas aquí, ¿vale? Y dejo esto. Sí, digamos, ¿vale? Y a el Apple Watch así. Ah. Ese es el método que, que te has ingeniado tú. ¿no? Este es el método que he inventado, pero bueno, que al final me va bien. con espacio. Ya lo tengo cargando. Y la idea es esta: vez Está ahí bien atado y no, no se escapa. Claro, claro. Y meto esto en la maleta y ya está. Como eh, en forma de cruz. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo has atado? ¿En forma de cruz al, al soporte, al, al cargador o cómo lo has hecho? No, le ha dado vueltas ¿Cómo? al cable, sí, alrededor de si la batería. Si, como si la batería fuese una muñeca, simplemente. Vale, 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 vale. Y se queda ahí sujeto. Que esto me pasaba muchas veces, que antes de hacerlo así, lo dejaba a lo mejor por la maleta cargando y, claro, como es un simple imán, pues se soltaba y, y luego lo cogí y no había cargado nada. Para los bueno, para pues, los cómodos... el este que mira. Para los cómodos y que no se lo quieren currar tanto como Dani, ahí tienes un enlace de una que ya lo lleva. ah, una que ya lo lleva? Sí, claro, que no, lleva no el aparatito. Pero la parte de Dani es lo más. Yo creo que no vale la pena pagar, pero bueno, a modo de curiosidad, hay algunos que ya lo llevan. Ya, ¿eh? sí, sí. Pero. Luego, oh. otra cosa, eh, tema viajes. Bueno, imagino. no sé si es el momento ahora, pero. Eh, almohaditas. Y bueno, esta, esta almohada realmente la compré para... una vez que, que me iba a ir de, de acampada y tal, la compré, que es de Decathlon. A ver, es, es de estas hinchables, ¿vale? Uh -huh. que ya había probado algunas y son una, una basura, porque son muy plásticosa ¿vale? Pero esta es que tiene como... tiene como un forro interior o, o exterior, no sé. Tiene como un forro interior y aparte tiene eh, la tela esta eh, por fuera. Entonces ya no es el mismo tacto que plásticoso que llevan las normales. Y bueno, todo esto lo hinchas. Y es una almohada, ¿vale? Pero eh, esta me ha gustado por por lo que os estoy comentando, que tiene como un un forro interior o algo que, que hace que parezca una almohada de verdad. No, no parece una, una almohada hinchable de estar albaratet. Y esto lo comprende Caldón creo que por siete euros o algo así. Y está bastante bien. Pero luego, claro, eso lo compré puesto para un camping. Pero lo que suelo usar realmente, eh, a ver, dejo aquí. Es. Yo tengo esta chaqueta, ¿vale? Pasa que esto en verano, pues mejor el. Mejor esto, ¿vale? Pero cuando es invierno, esta chaqueta, que esto lo llevan muchas hoy en día, tiene un bolsillo que tú la guardas en el mismo bolsillo, ¿vale? Sí, son como las, de, de, las bolsas de supermercado esas de que se, son Exacto. reversibles y se, y, se, se, y se el, hacen una bola, sí. Y el tema es bueno, esta más que una bola se hace como que es una almohada, se hace como una almohada. Ah, vale. es verdad. Se, se está, si hecha no, de almohada y va es, genial. Es verdad, <laughs> se ha hecho una almohada. <laughs> Encima más <es> calentita. <laughs> Hay que joderse. <laughs> sí, y ya tienes una almohada hecha. ¿Está? No, ahí está. Hostia. esto donde quieras. Joder, qué, qué guapo, ¿eh? Buena idea, tío. ¿Eh? La verdad es que sí. ¿Y eso lo compraste Me en Teclatón? Estoy de... muy contento con esto? esta. Es... Esa, ¿Esa dónde la compraste en Teclatón? Esta, no, esta es de North Face, esta escarilla. Ah, North Face. La compré ya. para, para, para el en la moto. Y la verdad es que la uso para todo: para la montaña, para la calle, para todo. Una almohada, pero te quedas sin cazadora, dices. <laughs> hombre. <laughs> hombre. pero luego tienes el, estás, la almohada, la usas en la cama, hombre. Ya, ya está tapadito. ¿Y ahí qué tienes en manos? Sí. Esto, eh, esto sí. Esto yo lo uso, esto más para fotografía, ¿vale? Es un poco como la luz que he enseñado antes, solo que esto es en grande, ¿vale? Eh, es un tubo de luz LED RGB. Entonces, esto te viene con la... Con su fundita, ¿vale? Eh, siempre lo llevo aquí guardado y esto va, siempre lo dejo en el bolsillito este de la, de la mochila, digamos, así, tal cual. Le paso aquí la cinta esta y no se suelta. Y esto lo llevo también casi siempre porque, bueno, quien hace fotografía sabe que la, la luz es la materia prima de. Sí, es importante, ¿no? de, la, de la fotografía es lo más importante y, y siempre viene bien llevarlo. Y hace lo mismo, o sea, hace los efectos de luz, RGB... Otra mm -hmm. cosa que me he enseñado de la otra luz, que también lo tiene esta... Que ya que tengo el iPhone, voy a aprovechar... Y os lo enseño directamente... Mm, eh. Vale... A ver sí. que... Tú coges... Bueno, aquí el congelador mismo... Tú coges aquí esto, ¿vale? Sí... ¡Ah! ah ¡Coño, es imán! Sí... ¡Hostia! Imanes ah, ah. están... Infravalorados. A cualquier, a cualquier Son superficie, a cualquier superficie de metal se agarra el cacharro Se pega, exacto. Hostia. Yo esto lo uso mucho en farolas. Una farola en la, farola de la calle, pop, y le hago la foto al modelo. Mm. Joder, qué curioso, eh. Mola. Y esto las pequeñitas que he enseñado antes, hacen sí. lo mismo, siguen dos imanes. Guay, es genial, eh. Joder. Sí. A ver, ¿qué, qué tipos? Bueno, ver. Y ese es, el... Digo, sí, sí. Bueno, ese es el. Ese es el que ha señalado Borja antes, uno más pequeñito. Sí. Este es grande, simplemente. Bueno, Juanjo, ¿qué más podemos comentar? ¿Qué más tenemos por aquí preparado? Hombre, tenemos la parte de, de la organización de la maleta, lo, los Exacto. cubos de ropa. Hombre, eh, iPad damos por hecho de que te lo puedes llevar. Eh, portátil, eso depende de cada uno también que quiera llevarse un portátil. Sí, bueno, yo, yo lo que he dicho es que cuando el viaje es corto, uno de los dos. Y si el viaje es largo o si el trayecto también es largo, pues me, me llevo los dos nuevamente. Y, y ahora queda lo, lo que era la organización de, de la maleta que para, para Dani para mí es fundamental los cubos, vale que aquí pues tiene, tenías por ahí el, el enlace de los cubos de, de, de ropa que al final son una especie de bolsas de formato cuadrado donde tú pliegas la ropa eh, en una de una forma determinada para que quepa en ese en ese cubo y entonces tú vas metiendo ahí ropa y eso. el cubo lo cierras y entonces se te queda digamos más compacto y de una manera eh, rígida porque bueno yo tengo una especie de, de lámina semi rígida que la pongo encima y entonces le da rigidez al, 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 al conjunto y eso hace que cuando llegas a destino la ropa tenga muchas menos arrugas alguna tiene pero no tantas como cuando va con la, la ropa suelta por la maleta Creo que eso lo tenía, lo enseñaste Dani ayer, creo, ¿no? Me lo enseñaste. Sí, creo. sí, sí. Tengo aquí en mano también. A ver, enseñar un poquito a la gente a ver de lo que estamos hablando. Sí. Voy a enseñar algo que no pude enseñar ayer. Lo enseñaré ahora. Eh, vale. Luego no, usaremos este, que es el, este es el de la ropa grande, que uso para la ropa grande, vale. Luego tengo uno que es la mitad, que lo uso para la ropa interior. Eh, vale, tiene esto. Eh, tiene cuatro, cuatro, no, tres quemalleras, vale. Tiene la principal. Que es. Esta, ¿vale? Que se abre por aquí y por aquí, ¿vale? Tú lo abres. Y es pues, como, como decía, como un, un un cubo, digamos. O sea. metes aquí la ropa. ¿Qué pasa? Que a lo mejor se te queda pequeño, ¿vale? Entonces la de mallera lo que hace es. Ahora os lo enseño cuando está abierto. Expandirlo, ¿no? Se expande, ¿vale? Pero se expande. Bastante. ¿Ves esto esta red? Todo esto es expandido. Es expandido. Vale. Entonces tú la llenas más y luego cuando la cierras pues se queda la ropa comprimida en, en el tamaño no, normal de antes. Y luego tiene aparte el, otra parte justo atrás, otra cremallera, que es un compartimento para, para ropa sucia, para no mezclar. O sea, tiene aquí un, un forro especial para que no transpire al, a la ropa limpia. Y todo lo que metas aquí no, no irá el olor hacia, hacia la ropa limpia y tampoco hacia afuera. O sea, todo esto es totalmente aislado del resto. Te he pasado sí, el bueno, enlace sí, de, simplemente. El enlace que está enseñando Dani. Te lo he pasado. Te he pasado también la versión económica de, de Amazon. Ahora te he pasado otra versión también de Amazon económica sí. para que también los, los oyentes puedan, puedan sí, ir. Claro, sí, sí. Sí, ¿qué, ¿Qué estamos hablando? ¿De 10, 12 euros? Pues mira, el que estoy en viendo en Amazon... No. Eh, no, en el caso de P-Design eh, eh, pues estás, está, estás pagando cierta calidad y cierta Exacto. marca también. Sí, no. sí, sí. sí, sí. Pero a mí me... a el, el de Amazon, a por ejemplo, el CD4, sí. el CD4 que son de diferente tamaño, están 18 euros. ¿Vale? Ah, está bien. El, o sea, eso para mí es otro básico, eh, que va en la maleta. Y aunque sí, la maleta sí, sea sí, pequeña, yo le meto el organizador. Y el otro que estábamos hablando, unos 40 o 50 euros. El otro... 30 y pico me costó, creo, recordar. ¿El, esto, ¿el más pequeño no sé si no... o el grande? Eh, Nada, el más pequeño... Una pregunta. No, creo que el grande, ¿eh? 30 y pico. Sí, sí. Es caro, pero no tanto. A ver. No, no, no... no. Esto claro, me sorprendió no. el tacto, es como muy suave. La verdad es que da gusto tocarlo. Pero bueno, es, es al final... Claro, ¿El grande que es para mucha ropa o... Hombre, a ver, eh, cabe bastante ropa. Yo he metido ahí, yo qué sé. Sí, cabe, sí cabe. Vamos a poner ropa de verano. ¿no? pues tú, mejor... tú vas apretando y cabe. 15, 20 camisetas. De Uf, más o menos. No, no sé, algo así. Piensa que eso luego se compacta y. Y si no lo quieres compactar, pues tienes más espacio extra, que es casi el doble. Sí, ahí estoy enseñando lo que me ha, los enlaces que me ha pasado Juanjo. Eh, sobre este tipo de son como bolsitas de viaje, ¿no? De para ropa, ¿no? Sí, si enseñas, por ejemplo, la foto tercera creo que es que tienes la esa vez, ahí se ve realmente cómo va organizada la maleta. Y a mí me gusta mucho tenerlo así, porque te, eh, al final te ahorra un mogollón de, de cabraderos de cabeza, tú lo vas metiendo todo ahí, eso cuando está lleno ya sabes lo que ocupa y hacer la maleta muchas veces es una cuestión de Tetris y con esto se convierte sí, en... Es un gustazo, sí, 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 sí. es muy fácil. Y, y aparte, luego lo que hemos dicho de las arrugas, de las arrugas. Esa la más, también ayuda, sí, sí. sí. Claro, así cuando... Así vas, tiene el, la, la base de estatura que tú dices. Claro, y cuando vas con camisetas pues te da un poco igual, pero cuando vas de curro y llevas claro. camisa, ir con una camisa arrugada a una visita o una entrevista, uh. hostia, eh, eh, es, y bueno, y, y hay hoteles que tienen plancha, pero hay hoteles que no tienen plancha. Entonces, o, o la plancha la tiene otra habitación y no te la pueden dejar a ti, entonces tienes que salir todo arrugado. Sí. <laughs> y eso, es un, eso no es una buena presentación. <laughs> Correcto. Y bueno, Exacto. ese es el, sí. Pues ya está, ya lo hemos enseñado. 18 euros, o sea, tampoco son precios eh, tan, tan, tan grandes, o sea, que son accesibles, o sea, que bien, no está mal, no está mal. Bueno, a ver, eh, cables ya hemos dicho, cargadores, GoPro, cámaras, eso ya depende de cada uno, ¿no? Hay gente que se lleva GoPro, baterías, mira, eso, eso, ¿qué? Es, una, eso es un disco duro, ¿no, Dani? Ese es el, el disco duro que lo comentamos, sí. Sí, el Samsung. Que otra vez tengo, tengo el otro en el más mini, ahora tengo la otra habitación, pero bueno, el T7, que es el nuevo, es más finito aún. ¿De, cuánto, eh, ¿de cuánta el, memoria es? Este es de 500, el otro que tengo es de 1 Tera, que es más fino aún, ya te digo, más fino que este. ¿Puede ser ese que tiene la, la huella dactilar o algo así? El T7 tiene una versión con huella dactilar, sí. ¿Ves? Ese es el, 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 yo en algún sitio he visto algo que estaba de oferta o había de precio o algo. ¿Y de cuánto estamos sí, hablando? La, hace nada salió en, 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 en Chataca, creo que salió. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuánto costaría ese disco ese disco externo? Eh, diría que el, el de 500 debe estar por debajo de 100 y el de un tero debe estar por ciento y 100 ciento y poco. El que no tiene huella, ¿eh? El que tiene huella es un poco más caro. Está el de un tera, 121 euros. El de un tera. Sí, sí que uno sí. está por encima de 100 y el otro por debajo de 100. Y el de dos teras, 242. Bueno, no está bien. La... Es que bueno, ya con el de un tera, pues la verdad es que te hace el apaño y joder y es, que no. es muy portátil, es, es una pasada. Y tampoco es un precio que, que sea caro, ¿eh? 120... No, y el T7 te... no. es muy buen muy buen disco. Sí, sí, sí. Y velocidad, velocidad de lectura, mil megas mil, 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 eh, por segundo. 1000 mil... megas ah, No megas, megas, obviamente. 1000 megas por segundo. Hostia. Sí, 1000 sí, megas f... sí, sí. por segundo, sí. Sí, lo vamos a poner en el guión y ahora Sonia lo pasa al chat de, de Twitch por si alguno quiere, quiere mirarlo, comprarlo, lo que sea, pues ahí lo tenéis también. Ahora lo voy a enseñar también aquí en el, en el so, Twitch. Lo, lo bueno que tienes el tamaño de ese, ese, ese disco tiene un tamaño, un, for, un factor de forma muy bueno porque es muy fino. Uh -huh. Es el tamaño de una tarjeta de crédito. Yo, de sí, hecho, sí, lo uso en el iMac, yo lo uso en el iMac como ahora mismo lo tengo en el iMac conectado. Yo o sea, que lo lo como, es que en el mini ahora mismo. Claro, lo tengo ahí detrás que no se ve y, y tienes el disco. O sea, es casi igual, una tarjeta de crédito. Sí, más o menos. Sí, sí, es. Bueno, eh, lo vuelvo a enseñar. Sí. De bolsillo, <laughs> No, no, ahí la gente está viendo aquí. Le estoy poniendo fotos a la gente y aquí ah, vale, creo, creo que hay un vídeo que te Yo muestra. Como no estoy con el iPhone, no, no, no veo Twitch ahí Sí. Aquí la gente lo puede ver más o menos para que se haga una idea. O sea, vamos aquí a ponerlo así. Ah, y, y obviamente que tiene conexión ¿Sí USB-C o USB-C. USB USB-C, ¿no? Es algo que cuando, cuando veo con USB-C, digo menos mal. Porque <laughs> aún hay veces que te encuentras algo que tiene micro USB, tío. ¿Cómo puede ser? <risa> <risa> Hoy en día con el micro USB, que ¿qué asco de conector? Y que se jode cada 2 Ahí lo puedes ver. más o menos. Es, es horrible. Es que es como una tarjeta de crédito, es ¿verdad? Sí. Es que no sí, tiene sí, que no el, nada. Tal cual. Mola. Yo estoy contentísimo con, con este mola 120 ahora mismo creo que está en oferta 121 con 13% de, de descuento ah, eh, mil gigas un tera mola es de color azul está bien para tenerla ahí oye genial No no sí, sí. no viene mal vamos eh, dice hablando, si saber llevo... dice: Yo llevo los viajes para pi... para planchar a vapor vertical una Rowenta DR815D1. Me parece cómodo y eso que no me gusta planchar. Dice: no, eh... Vale, dime, Dani, comente. No, otra cosa que esto, esto de, cuando, de cuando solo tenía el iPad, antes de tener el Mini M1, eh, usaba el iPad para todo y siempre me llevaba, bueno, y siempre llevo también eh, un lector de SDs por USB-C. Y eso siempre lo llevaba para pasar las fotos de la cámara al iPad, en un plis plus plan, lo enchufaba. Y es de, es de las que lee la velocidad uh, esta alta. Que no me acuerdo cómo se llamaban las... uhs bueno. Uh, ah, yeah. ah, no, clase... Mierda, ¿cómo era? V, v, V90. Es el de V90. Que son las rápidas, tienen... La mía son 399... No, 299 de escritura y lectura. También que no hemos comentado... Es el tema de los AirTag. Que claro, hay que wow. poner. Uh -huh. Que es eh, ahora, mismo, ahora mismo, oye, viene cojonudamente para las maletas, mochilas. Sí, sí. Eh, ponerte uno por si acaso se te pierde. O te lo. Sabes. Sí, para las de mano, para las de mano es fundamental. De hecho, yo la llevo en el, el yo la llevo en la mochila. Yo llevo siempre en las llaves uno, pero cuando me voy de viaje, como no uso las llaves, eh, cojo el de aquí y lo meto en otro sitio compré esta fundita la verdad <laughs> las funditas estas de Aliexpress me, sí. me dan genial son como de goma uh -huh. y para mí son las más las más cómodas que he encontrado porque estas de piel y tal que son, son muy estéticas y tal pero más cómodo que es no he encontrado si sí, ahora mismo el eh, que se vaya de viaje uno se en cualquier yo que sé mochila o maleta donde tenga cosas de valor eh, tener al menos uno ahí o sea uh -huh. viene bien a la, hora, a la hora de la verdad pues eh, viajas por ahí y pues, a mucha gente le pasa que cuando está esperando el autobús o lo que sea, deja la mochila o la maleta a un lado y se olvida no es la primera vez que ocurre entonces viene bien entender ese tipo de, de buscadores yo, ¿no? yo cuando fui a, al viaje este que hice por, por Andalucía que hicimos en coche eh, el coche se ve, no, no tenía GPS, era un coche muy básico y, y lo que hacíamos era dejar, o sea, ni GPS ni Bluetooth ¿eh? no podíamos conectar el móvil al coche entonces el iPhone no me guardaba la localización de cuando aparcábamos. Entonces lo que hacía es dejar eh, un AirTag en el coche, en la guantera, ¿Qué dices? y siempre sabíamos donde lo habíamos aparcado. Claro, y encima el AirTag es... Aunque aparcásemos es... en la quinta puñeta, sí. siempre sabíamos dónde estaba el AirTag. El AirTag es muy preciso, tío. Es muy preciso. Falla sí, muy sí, poco. Sí, sí. Eso es lo, lo bueno que tiene el, el AirTag. Al claro, que... final la localización la pone un iPhone. Es decir, claro. es igual de que un iPhone. Eso es. Bueno, nada, Juanjo, ¿algo más que tenemos por ahí? O yo creo que ya está. Yo creo que de los cacharros ya hemos, hemos hablado un buen rato, ¿eh? Sí, sí, ya, ya tenemos bastante. Creo que no nos queda mucho más. Así que. No sé si tema llaves. Yo tengo la que lo que Hostia, eso es buenísimo. Eso yo lo he visto. Eso que esto, tiene es buenísimo. Sí, sí, eso este es mola mogollón. Clave. ¿Eso qué es, tío? ¿Eso es un. Yo, un llavero? Esto es como una, un llavero, pero. Es decir, tú metes aquí las llaves y. Que lo llevas siempre así comprimido. Y luego llaves de coche o llaves más de estas. Pues aquí claro, te date cuenta de lo que ocupan las llaves en, ahí. En claro que imagínate todas estas llaves que hay aquí dentro. Que hay bastantes. Hay una, dos, tres, cuatro... Hay seis llaves aquí dentro. Imagínate oh. seis llaves más aquí. Ah, Se queda en un cilindro. Ah, en cilindro, en forma de cilindro. Es verdad. No me, no la es vi... como una navaja suiza. Sí, sí, son sí. Como una navaja suiza. Yo pensaba que era una un navajero ¿Tú? de esos que tiene diferentes... Sí, 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 sí. Y ahora es? otra vez. Oye... Oh, yeah. Hostia, sí, está bien. Claro, lo que hace es evitarte todo el manojo de llave, ¿no? Claro. Exacto. Y esto se llama Key Smart. Key Smart, o sea, llave sí. inteligente. Llave inteligente. Y es lo mismo, hay marcas chinas también. Sí, pues en cuanto puedas, pásame el enlace que lo pongo ahí para la gente si lo quiere echar un vistazo. Vale. Bueno, ahora mismo sí. buscarlo. Dice Ayrta, a Tapor vale. Kamal: dice, este llavero o la es un clon total del original. Lo tengo desde hace tiempo y va de lujo. Es clavado. Funda protectora de cuero de Airtag. Eh, no sé, de, de Amazon un enlace que nos han mandado hasta por cama eh, joder, no hemos parado de hablar, eh, Juanjo eh, joder ya ha no? estado bien, he estado bien. Yo, no, no. yo tengo la impresión de que se me quedan muchas cosas eh, pero siempre se queda algo sí, a mí también me gusta mucho cacharrear y, y, y estos gadgets o estos truquillos para viajar están eh, auriculares yo, sí. por ejemplo, cuando son viajes largos, eh, me suelo llevar tipo de estos, ¿sabes? Para las orejas, para estar más cómodo. Que, no son, claro. que son los, los claro. de diadema, ¿no? Eh, que Yo no tengo, esos, orejas. ¿eh? Estoy a punto de pillar los MAX, pero. Estos los. No tengo, tengo que comprar algún día. Dices, los, los, la, los Airpods Max, dices. <laughs> este, este es de Sony, este es de mí, pero cuando me, me lo deja me lo, me lo pongo. Eh, sí, esto es para viajes largos, esto es lo mejor. Mm, de, de además que te cubran toda la oreja. Ahora, cuando son viajes cortos o vuelos cortos, de una hora, hora y media, dos horas, pues los, los Airpods vienen genial. Eh. La verdad, que no, no tiene misterio. Tampoco. Yo tengo que tirar con eso otro momento siempre, pero bueno, algún día vamos a ver la versión si la, si la versión puedan, barata la versión si barata. se descarguen cuando están fuera de la funda <risa> <risa> es que vaya cagada eso bueno 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 tú qué cuáles llevas Juanjo ¿Qué auriculares yo hay? llevo yo llevo los AirPods Pro luego por si acaso siempre a ver yo es que he, ha habido viajes en los que me he llevado hasta 10 modelos de auriculares cómo que esa es otra de mis enfermedades Yes. Yo tengo dos enfermedades, las Hostia. mochilas, maletas y los auriculares. Te, te Colección auriculares. Yes. Y, no Estás loco, y antes eh. llevaba, llevaba para cada, por ejemplo, yo llevo unos Sure eh, de los, de los, son profesionales, se usan en el entorno profesional para los cantantes. Los veréis que los llevan metidos y, 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 y llevan un cable por ahí, porque llevan un aislamiento acústico eh, pasivo, que es una goma que la metes dentro y se va expandiendo por la oreja. Y ese para dormir es la leche porque va pegado dentro de la para oreja. Dormir. Claro, para dormir es va muy bien, pues ah, va pegado mira, eso, dentro de la oreja. Eso, eso igual le interesa, pásame ese modelo, porque yo sé que de alguien... Son alguien, caros, ¿eh? Son caros... Me da igual, me da igual, porque un día mi mujer se va a reventar el tímpano, porque se duerme con unos airpods y claro... Sí. Yo no bueno, con, con los AirPods. Pues muy mal, porque te puedes yeah, reventar el Y alguna el tímpano. vez me levanto con un dolor de oreja. Claro, es que es fatal, es que eso no se puede hacer, porque yeah. te puedes cargar tu oído tú solo. ¿Qué pasa? Que cuando tú te vas a dormir, lógicamente te apoyas donde no están los AirPods Pro. Pero claro, claro pero dormido, el... dormido, dormido, tiendes a moverte para el otro lado y te lo clavas y no te enteras, porque estás como una piedra. Pues te sí, puedes pues romper esto, el oído. Estos, estos, estos son para eso, es, estos van es, muy bien para eso. No hagáis eso, que es muy peligroso. Usar lo Mirad. que Juanjo está comentando, que son planos. Eso sí, yo lo recomendaría. Pásamelo porque hasta a mí me interesa también. Pero yo creo que es primordial que comprarle para Navidad a Sony uno de estos. Voy a ver si busco una imagen para que veas cómo va colocado el auricular. Si sí, aquí hay una imagen. Sí, perfecta. please. así le enseñamos. Pues mira, cuando son viajes largos. Viene bien ese tipo de auricular. Es que este auricular, eh, como cancelación de ruidos la leche, porque es que no oyes nada. No, no es que cancele, es que directamente no oyes absolutamente nada, ¿vale? Con el, con la goma correcta no oyes nada, eh, aísla de manera pasiva. Y eso me gusta mucho porque yo me duermo con ellos. Me pongo el cable dentro, aquí dentro, y me duermo con ellos. ¿Vale? Eh, Mira, eso, algo malo tenían que tener, el cable. Bueno, claro, porque al final sí, eh, ¿sí? es un es un auricular pasivo, pero, claro. pero vamos. A mí, yo siempre me llevo esos conmigo y luego llevo a ver esta qué imágenes vale esta de aquí, ¿no? A ver. Bueno, pues eso. Eh, te la paso. Eh, vale, ya, dice Sonia que, que que el precio igual no le va a interesar. ¿Qué más te da? Hija? Bueno, hay 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 de, hay de todo. Yo tengo, si sí, solo son para... Ah, pero son para, para escuchar música, ¿no? Mientras. No, podcast para dormir o vídeos para eh, dormir. Eh. Vale, vale. Bueno, estos son auriculares, a, a mí me encantan, de hecho son mis favoritos. O sea, yo hago auricular de cable, eh, como los... Yo tengo predilección por los 200, eh, no me acuerdo qué número es, yo tengo los 500 y pico, los 535, que, que son ultraplanos, son, son los que... Los, los más profesionales y, y me gustan, bueno, ahora han sacado ya la serie 800, que claro, yo los tengo muchos años, y, y luego tengo los 200 y pico, que son los que a mí más me gustan, que son los que me llevo yo. Llevo esos, luego llevo, llevaba unos bose INEAR de cancelación de ruido, pero INEAR, pequeñitos, eh, con cable, lo que pasa es que esos ya no los llevo porque eh, eh, tengo los AirPods para, para conectar al... Eh, que tienen cancelación de ruido ya, y luego estos, uh -huh. estos, vale, estos para cuando tengo que estar mucho rato y tal, eh, uso estos porque sí que es verdad que los sure, eh, cuando tienes, a, a partir de la sexta, séptima hora, ya, no, ya te empieza a molestar un poco, entonces me los quito y me pongo, y me pongo estos, vale, y ya estábamos hablando, vuelvo a repetir, al final unos auriculares de cable ocupan nada, ocupan cero, y y en un vuelo cuando vas a estar 14 horas, luego te vas a tirar no sé cuántas horas en un aeropuerto, luego no sé qué, al final ese, ese, este espacio extra sí a mí sí que me compensa. ¿Vale? Pero mm. bueno, a mí me gusta cambiar ir cambiando auriculares y, y soy un poco friki y enfermo, no, no es lo habitual, pero es lo que hay. Entonces, bueno, ese es el eso es lo que yo suelo eso es lo que yo suelo llevar como auriculares. Ya, pero pásame en el ace para ver el precio que me interesa. Vale. vale <laughs> el de, el, 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 los, los planos, ¿eh? Los planos. Los que no, te va a asustar, eh, te va a asustar. Los que tímpano. no te revientan el tímpano, ¿eh? No, no, no. Los, ninguno te revienta el tímpano. Cuando he hablado de planos, he hablado de sonido plano. No, de, no, no, de plano para dormir, dices. Plan, son todos, todos estos que te estoy diciendo, eh, sí. ahora te paso la serie. Eh, son todos. Eso viene bien para la gente como Sonia, que duerme con auriculares, y eso es malo. Yo también duermo, pero como se me caen, pues. A día siguiente me lo encuentro por no la... No jodas, los han sacado inalámbricos, tío. Hostia. Bueno. Oh, oh. Los han sacado inalámbricos. Adiós, ¿no? Juanjo. Se Adiós, Juanjo. Ya, ya, tiene, ya, se, ya se va a pillar esos. Hostia, ciento, bueno, no son muy caros, 168 pavos. Porque ¿No? eh, los que yo te digo, los es? 500 y pico son 500 y pico euros. Eh, a de de rato que los ratos quiero ser pot. Estamos hablando de un auricular profesional, de ámbito profesional. No, 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 no los de ciento y pico me... <laughs> Pásalo, pasar. Y encima, este, encima este, inalámbrico. Este es inalámbrico, tío. Este no lo había visto. Este modelo, es, bueno, yo no lo había visto. Seguramente está, pero como hace tiempo ya que no viajo, pues no me fijo en estas cosas. Sí. Y no sabía que estaba. Te lo acabo de pasar. Y luego el que es de cable, a ver, igual han bajado mucho de precio, que no lo sé. Eh, pues sí, mira, sí. Eh, han bajado mucho. Bueno, tampoco es la serie profesional esta, está es la serie ya más de consumo. Sí. Que son la serie AONI. Estos son planos, dicen. Oye, qué bonito, son transparentes. Se ve el interior no del, del casco. Uy, qué sí, chulo. Sí, sí. Qué chulo. Cuando se ve el interior del casco suele valer pasta. Pues vale. vale Mira, ahora mismo está en oferta. En eh, su precio normal son de 200 euros. Pero pues ahora mismo se... lo puedes encontrar por 168 euros. No es un precio desorbitado. ¿eh? 78, ¿sí? No, no. Tampoco sé cómo sonarán estos, ¿eh? pero eh, bueno, sí son, bueno, son, a ver. son sonarán bien Sonarán bien. Son sure, tío. Mira, a ver, lo voy a lo voy a, lo voy a enseñar. Eh, ojo, ¿eh? Ojo, ojo con estos auriculares. ¿eh? No los conocía. muy guay. Ahí, la gente no sé si lo está viendo. A ver, lo voy a enseñar aquí un poquillo. Y mira, y tienen, hostia, y tienen el adaptador inalámbrico para los que tienen cable. O sea, que para los míos, por ejemplo, les puedo meter el adaptador inalámbrico. Es que los SURE tienen un pequeño conectorcito. Estos son. Al ser un auricular profesional, tú puedes cambiar el cable. El cable se suele joder de tanto uso. Y tienen un conector muy pequeñito que le, lo quitas, es, es, va a presión, lo quitas y lo puedes reemplazar el cable. Y aquí lo que han hecho es reemplazar que... Bueno, pero es que vale casi, el adaptador vale casi como el auricular. El adaptador vale 175 pavos. ¡Ulo! O sea, que no es poco de pavo, ¿no? Pero hostia, es interesante, ¿eh? Es, ¿Sí? es muy interesante esto. Mola. Oye, está súper está chulo, ¿eh? A mí me ha gustado y eso que no. Y sí. luego, por ejemplo, la serie ONIC, eh, estamos hablando de auriculares que, que es. Que son de la, yo creo que son la gama eh, medio baja de, de los INIAR, estos semi-pro, estos de semipro, los profesionales, te digo que de 200 y pico no bajan. Pues están A no sé que haya cambiado mucho la tecnología. Están bonitos. Este. O sea que esos son planos, ¿no? O sea, eso te puedes dormirte con eso sin ningún problema. Claro, no ves la posición. Sí. Es que no sobresale. Sí, no como sobresale retiro, nada. Es verdad, sí. Joder, qué bueno. Vale. Y encima son bonitos, ¿eh? no son feos. No, no son, no son feos. feos no. No, no. Parece lo que llevan ah, no. los, los... Son, son mudos, sí. bueno, el de los bueno, esto los verás en los conciertos. Tú verás, mucha sí, Alejandro los, Sanz, sí, por ejemplo, usa, usa, exacto, usa este sí, tipo sí, de sí. auricular. vale sí, Y tú los ves que llevan el linear ahí y, y ellos lo están oyendo. Eh, la, así tienen una referencia musical de lo que por, con el ruido. Bueno, aquí hay una. Siempre hay una. Además, yo en mi podcast muchas veces lo digo a los. No, tienes de colores. Tienes, mira, tienes de. Uy, esto no lo había visto, hostia, el plástico ese. A ver, a ver, para que la gente lo vea. Tiene de colorines, ¿eh? A ver, a ver. Sí, mira, puedes ponerle eh, color azul, puedes ponerle color blanco, puedes ponerle color totalmente transparente, pero transparente, transparente, y luego el negro. Eso ya es cuestión de gustos. Y el precio no cambia, sigue siendo el mismo. Uh -huh. O sea que está, está chulo, ¿eh? Eso ya, el color depende de cada uno, pero sí, eh, no, no, no varía el precio, ¿eh? No varía el precio. Está, está cojonudo estos auriculares. Para la gente que le gusta dormirse colo con cascos, pues mira, Dani, ya tienes para pa comprarte unos. <laughs> 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 para que no te jodas los tímpanos, hijo. No, mirad, ¿eh? No, poca broma, ¿eh? Es y... que me he acostumbrado a decir. Por la no de día no vale, cuando hago cosas estoy muy atenta a los podcast. Ah, es verdad, sí. Pero por las noches si noche me pongo un podcast y es que me quedo frito. Perdonar, cuando le das a los colores te dice no disponible. Ah. O sea que ahora mismo solamente está en negro disponible. O sea, lo puedes comprar en negro, pero si quieres otros colores te pone que no está disponible. Mm. Sí, solo disponible para compra ahora. Si lo quieres comprar ahora mismo, solamente tienes la versión en negro. Por los clorines, lo pone pero no te deja porque no está disponible, es una pena. Pero bueno, oye, está, está cojonudo de los auriculares. ¿Qué decías, Dani? Eh, no, esto que que me he acostumbrado a que por la noche me, me, me quedo dormido, o sea, es ponerme un podcast, que suelo ponerme podcasts que no me interesen y, y me quedo frito. <laughs> y entonces me he acostumbrado a eso y siempre tengo que ponerme el auricular escuchando algo. No eres el único que lo haga. Sí que están disponibles en azul. ¿eh? ¿Sí? ¿Ah, sí? Uh -huh. Te acabo de pasar En el, otro enlace. En, en, en otro, otro enlace Justo, Sonia para. se está interesando en el azul. Se lo voy a pasar y para la gente que quiere en azul, está, este vale un poquito más caro: 188. En uh -huh. color azul. Lo voy a poner también en el guión. Eh, el enlace también, por si alguno lo, lo quiere comprar en azul, pues ahí lo tiene. Son enlaces de afiliado. Ya que compráis, joder, pues es una forma de apoyar el podcast. Si no, pues mira, que os den. Y sí. ya está. Mira, ahora con esa pose de te está comparando con Carlos Dani, Sonia. Dice que eres igual a Carlos Castillo. Y no sé si es bueno o malo. ¿eh? <laughs> Según cómo se mire. Uh. Pues dice, ahí Ay, está. Sí, ahí está en azul. Ninja. <laughs> pues sí, están disponibles en azul ahora mismo con el enlace que nos ha pasado el compañero eh, Juanjo. Vale, un beso así, un poquito más. 188 con 39, vale, pues oye, no está, no está nada mal. Y aquí, oye, esto está muy ¿es Bluetooth, sí, es Bluetooth 5, ¿eh? Audio de alta calidad con graves profundos, ajustes seguro desde la oreja, 35 horas de duración de la batería, genera, segunda generación. Hostia, 35 horas. 35. Horas. Eso es mucho, ¿eh? Sonia, cómpratelos. 35, 35 es, eh? horas, o sea, te puedes ah, bueno, subir. Puedes no había pensado yo entrar hoy es a comprar unos auriculares. ¿eh? Yo tampoco. Puedes estar ahí una semana escuchando que no hace falta que lo cargue. Joder. 35, 35 horas duran estos auriculares. O sea, lo bueno, lo que yo creo que lo mejor de estos auriculares es que puedes irte a dormir sin preocuparte de tu tímpano, que es lo importante. Sí, sin duda. Bueno, pero si te vas a dormir, eh, que el volumen sea bajo, porque acordaos que el oído se hace muy sensible de noche y cuando sí, duermes. No Sí, pero bueno, está, está. Y estos son inalámbricos, que los que decía Juanjo eran con cable. Esto te puedes poner uno, luego el otro. O sea, te puede durar un mes si quieres. Un mes, porque puedes utilizar uno, cuando se te apague utilizas el otro. Yo, o sea. yo hay una cosa que me tiene súper intrigado y voy a investigar, porque no lo había visto, que son los auriculares electrostáticos. ¿Eh? Y yo no, conozco, no sé lo que es esto. Sí, en ah, son los de... que transmiten por… por no, la... no, esos son los de conducción, ah, vale. o sea… Estos son INEAR también, exactamente iguales, pero aquí pone el sistema de auriculares electrostáticos formado por un único transductor electrostático. Voy a investigar esto mañana mismo y hablar con mis amigos frikis de los auriculares para, para saber qué es esto, porque tengo que reconocer que no sé lo que es. Con lo que abultan, dice, pero si no, casi ni se nota. Está tan dentro del oído que no se notan. ¿A man. Sí. No, no, no. Y si luego luego el resto va detrás de tu oreja, que ni se ve. Ya claro, los son aparatosos, pero no, no. Exacto, no, 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 es, no es, visible, no lo ves, porque está detrás de tu oreja todo el todo el resto de, del auricular, porque luego el resto va dentro, ¿eh? O sea, bien, no me jodas a por cama, está muy bien, hombre. Es envidia porque no lo puedes comprar jodido. A ver, eh, poco más, Juanjo, creo que ya basta de gastar, ¿no? Ya basta, ya, ya basta. Ya me va a salir a mí caro, yo no pensaba que no, pero... Eh, yo, yo, no. Siempre, siempre sale caro, siempre. Sonia no habla en el chat, si no habla... Es porque está buscando coge. en Amazon ya para... No, darle no, no, caro. no, ya has, da, ya has dado con el color, entonces ya ha ido directa, estará comprando ahora mismo, <laughs> lo estará comprando. Seguro, seguro. Y encima están, están bonitos, están no son feos los shure. Y los shure suelen ser, eh, bueno, suelen no, son de calidad muy buena, ¿eh? O sea, en auriculares sí, y micrófonos, buena. en auriculares y micrófonos, todo lo que es sonido, son muy buenos, ¿eh? Sí, sí, sí. Y se tiene cita para la batería. Hombre, claro, pero joder, son 35 horas, ¿eh? O sea, hostia. Bueno, yo creo que hasta aquí el episodio. Van a ser la una de la mañana en España, una hora menos en Canarias, y yo creo que ya está bien. Ya está bien, tres horas aquí dándole la lengua sin parar. Eh, mostr <laughs> mostrando casi tres horas, llevamos dos horas y treinta y cinco porque hemos empezado un ya poquitín. Sí, sí. hemos... Acabo de enviar unos baratos. Hmm. Dale, dale verás. A ver. <laughs> Eres un mamón, eh. A ver. Baratos. Unos baratos. <risa> 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 Dios santo, esto, esto no lo voy a poner ni, ni, ni en el guión porque no merece la pena. Dos <laughs> mil o tres mil pavos por lo menos. Esto no no lo veo, Tanto, no pero, tanto bueno. no, pero no lo voy a poner ni lo voy a enseñar en, en, luego ahora digo el precio. Lo voy a poner aquí para que la gente lo vea. Pero no lo voy a poner en el guión, porque. Hay, porque hay, no. hay alguno más caro, pero no pone que no estaba disponible. Bueno, pero para eh, que veáis este tipo de auriculares es lo que se paga. Es uso profesional y es lo que se paga por esto. Ahí ver, podéis ver. Estamos viendo un Sure SE846 auriculares aislantes de sonido de, con cable, sonido de alta definición, más graves naturales, cuatro. Transductores, ajuste seguro a las orejas, compatibles con dispositivos Apple y Android. Color negro, ¿cuánto vale? 836 ah, Euracos. Bueno. ¿Te tanto? Joder, me cago ahí. <laughs> ¿Esto vale? ¿Estos, estos son más buenos que los de Apple. Hombre, ya, ya, ya podían ser buenos, joder, con lo que vale. A ver, son bonitos. Hombre, digo, y todo. Yo digo yo que será, será diferente el tema este de, Bueno, cuando salen los Estos son es sonidos plano. plano. Claro. Exacto, sonido plano. Es diferente. Esto de hecho puede que no te suene bien, eh. Por eso, por ah. eso. Es otro rollo. Es. Sí, sí, sí. Es de, Desde luego que es otro rollo. ¿sabes? Pero, sí. pero bueno. Era más que todo bueno. curiosidad. Sí. Bueno, dice aquí a Man. bueno, gracias a todos. Mini Carlos, gracias. Eres un maestro del Gallet, dice. Y Juanjo, y Juanjo, que es un puñetero claro. la madre que lo parió. Eh. <laughs> Os voy a enseñar esto. <laughs> Ay, Dios mío. No, no iba a enseñar la foto, pero sale la dirección exacta, así que no. Va a mandar una captura. Pedido realizado. Gracias. Se enviará la el no, Lunes sí, 21 de marzo. Ha comprado los que le las. Eso es que le vendrán antes igualmente, seguro, eh. Madre mía. Se ha comprado. Sí, me imaginaba. Dice, privado. Tío". Es que cuando no ha escrito, me ha extrañado. Yo, vale, ya lo está comprando. Pues sí, sí. sí los ha comprado los ha comprado sí, los una cosa antes de que acabe el, el tema de, de la, todo lo, el tema de design y tal eh, quien esté interesado si se va a su canal de youtube eh, la mayoría de productos importantes digamos hacen vídeos de a lo mejor como 20 minutos media hora explicando cada una de las funcionalidades de diseño y como maneras de cargarlo o sea un montón de cosas pásame su, su, canal, pásame su canal de youtube y lo voy a poner ahora mismo en, en el guión vale eh, todos los enlaces los estamos poniendo en el guión. Luego la vais sí. pinchando y vais viendo los productos que, de los que estamos hablando. Están todos. Um, luego, ya cuando acabe el, el episodio, cerraré obviamente para, el, para que nadie edite el, 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 el guión y simplemente podáis entrar vale. a los enlaces a toda la gente que, que escuche. vale Yo es que aluciné, la verdad, porque o sea, es, le dedican un, un mimo a cada vídeo de enseñarlo todo, todo lo que han pensado, todo, cada Bien. detalle de, del producto. Sí, no a sé ver. Si, si Juan José miró lo de la bici, pero también tiene. Aún no le bastante... he, he, no he dado, pero sí que quiero verme toda la pues madre. Tiene un vídeo bastante chulo explicando cada cosa. Pick Design, ¿no? Sí, ha pasado el enlace. El... Dice Sonia: Son mi tesoro, el vino a mí. No sé para qué quiero tanto auricular. Tengo cuatro modelos diferentes. Sí, tienes los de. Eh, tienes los AirPort Max, los Shure, ahora que te llegan los Shure. Los Airpods Pro y los Nothing. O sea, tienes cuatro auriculares. Ya tienes más que yo. <laughs> más o sea, que yo, o, pues, hace poco, yo sí, hace. ¿no? no, se lo compró ella. Yo no le regaló nada. Se ah, lo vale, vale, vale. Que costaba 99 euros, creo, 89 ¿Y euros. Los transparentes, ¿no? Sí, los transparentes. Estos también son transparentes, son bonitos. Pero claro, ¿cuál es la diferencia de este auricular? Que para vuelos largos, autobuses, aviones, en tu cama, puedes a ponerte sin ningún problema, porque son planos y no te van a joder el tímpano. Y como ella es de las personas que, como muchos, y aquí tenemos a otro, como Dani, duermen con auriculares, pues con esto no tendrías peligro. Así que, bien. Bueno, eh, a ver, Dani, ¿ya me has pasado el canal? Sí, perfecto, lo voy a, lo voy a compartir, ¿vale? Para la gente, pues que le he hecho un vistazo al canal de, de Pick Design, así que... Yo mañana la voy a echar un vistazo. Bueno, mañana no sería mentiros. El fin de semana con tranquilidad. Eh, para que podáis echar un vistazo a todos los productos que, que tiene. También lo voy a poner aquí. En el documento que tenemos. Con todos los enlaces. Y si la gente le quiere echar un vistazo. Pues ahí lo va a tener a mano. No seis vagos. Preguntando. Que, oh, que me los conozco. Que tenéis todos los enlaces. Allí. Sin ningún problema. Para pinchar y listo. Pues nada. Juanjo. ¿Qué estás mirando? A ver qué auricular te vas a comprar. Bueno, bueno, bueno. Vamos a dejarlo ahí ya. ¿Qué te, ¿qué, te, ¿Qué te has comprado ahora? No, no, no me he comprado aún nada. No, aún no me he comprado aún nada. me voy a comprar el mos, bueno el mosquetón, sí, el mosquetón sí que me lo he comprado. Bien. Dice sí. Ayer a mi hija el, el, un Apple Watch Serie 7, blanco estelar. Sí, por su cumpleaños sí le llegó ayer el Apple Watch Serie 7, La verdad que está contenta. Eh, pues, pues nada. Oye, una pregunta. Esto se puede mojar, ¿sí no? ¿El que los auriculares? Sí, ¿El qué? los sure. Eh, pues puedes sudar con ellos. sudar no sé Si los puedes meter debajo del agua. No, no pero para, para la ver. lluvia me imagino que sí, ¿no? Sí, te aguantará. Sí, eso, eso sí. Para la lluvia, eh, Un poquito de, de agua. Que si se te caen, y lo cojas a la primera, no pasa sí, nada. Y además, he visto antes que ponía que eran resistentes al sudor. Entonces entiendo que sí. Ah, vale, vale, vale. Perfecto, perfecto. Bien, pues nada. Juanjo lo bueno, último que quieras comentar, dónde la gente te puede seguir, lo que sea, venga. Pues nada, que me lo he pasado pipa con este episodio, porque es una de mis pasiones, el, el llevar, ir todo preparado en cada viaje, y la verdad es que me lo tomo a conciencia y así que hoy he disfrutado eh, compartiendo mis experiencias con vosotros y aprendiendo sobre todo de, de, otras, de otras experiencias vuestras que, que yo me anoto, como por ejemplo ese mosquetón que me acabo de comprar. Oh, bueno. Y... <laughs> Y nada, que me lo he pasado muy bien y nada, quien me quiera seguir es arroba Juan Jose Vila en Twitter y, y en el conector AV pues hablo de cosas frikis del, del mundo del espectáculo eh, con gente que sabe muchísimo más que yo. Uh -huh. Pues ya, ya, ya se nota que ya estamos cansados, ¿eh? se notan nuestras voces ya que estamos. <laughs> estamos para abajo ya. Pero yo mañana no ocurro curro, tú sí. <laughs> Recuérdamelo, cabrón. Yo, no tampoco. yo me tengo que levantar en cuatro horas para hacer este exacto. Pero bueno, eh, me voy al. Bueno, en realidad no voy a dormir porque tengo que todavía subir todo esto, Madre preparar mía. todo. O sea que todavía me queda una hora y media por delante aproximadamente. Y, y nada, empiezo a ir a ver un poco de, de YouTube, un poco de leer un poco. Y luego de pie. Luego ya vendré y dormiré, ¿sabes? Ya tendré tiempo para dormir. La verdad que me lo he pasado bien porque al final son cosas que yo personalmente no sabía que existían. Pero ahora que próximamente tengo un viaje, pues hay cositas que, que sí interesan para ya la comunidad del viaje. Eh, cacharros de como estos auriculares para la hora de dormir, que también te puede servir para, para cuando te vas a tu cama. Eh, el, el mosquetero este que, que acaba de. De decir Dani, el, el mosquetero, este del gancho, este de la nariz, que cuando lo vi flipamos. <laughs> eh, cosas comodísimo. Sí, momento. sí, cosas que tú piensas que no existen o que existen, pero no se usan para eso. Coño, sí. aquí se le ha dado una vuelta a ¿no? este tipo de, de gadgets, no por decirlo de alguna manera, y al menos les, les hemos dado un poquito de, de, de recomendaciones y consejos a la hora de, de viajar en, en diferentes tipos de, de transporte, no sea avión, autobús, coche y todo lo que sea, ¿no? Mosquetón, sí, mosquetón, he dicho mosquetero, ¿no? Como se nota que estoy cansado. Eh, pues nada, de, de verdad que lo, lo hemos pasado muy bien. Eh, agradecer también a Retromática que ha estado aquí con nosotros al principio, al compañero Enrique eh. también. Y, y nada, pues ha sido, ha sido un placer compartir, la verdad, esta, estas horitas con vosotros, aprendiendo mucho. Y Igualmente. estos enlaces me los voy a guardar en privado y voy a revisarlo uno a uno, con tranquilidad. Así que nada, Juanjo, ya nos veremos el próximo episodio. Muy bien. Hasta la otra. Dani, venga, tú despierte también si tienes Twitter, venga. página web, lo que quieras. No, a ver, primero de todo que encantado de, de poder haber participado, que la verdad es que es un puntazo. Y bueno, luego Twitter no uso mucho, es Dani. Dani pero eh, lo único si sí, sí, el Instagram es Dani.skin, que como soy, como hago fotos y tal, pues ahí tengo todo, todo lo que voy haciendo. Bueno, todo, ¿no? Pero casi todo. Y nada, pues, simplemente que muchas gracias por, por la invitación. Bien, pásame tu enlace de tu Instagram para añadirlo al, al guión. Y dice aquí, Álvaro dice, Dani, faltó recomendación de trípode. ¿Para qué quieres tú un trípode? Tú sales por ahí con trípode. No sé. Yo trípode uso el, el uno de Manfrotto, el Manfrotto Travel. Manfrotto Travel. y Pero bueno, si tuviese pasta me compraría el de Pit Design, que también es un trípode que tiene tela, de detalles que tiene... Pasa que son, son 500 pavos. Es por... de, de fibra de carbono, ¿vale? Joder, pero... que esto... esto que se es, es mucho dinero. Esto que se han sí, fumado sí. los de Peak Design, tío. Luego, luego... Caro, luego nos... bueno, Mira, sí. Dani, luego tenemos sí. los cojones de quejarnos de Apple con los precios, ¿sabes? <laughs> o sea, luego tienes marcas como Peak Design que se, se les va la olla y, y te lo tienes que tragar sí. porque, oye, su diseño, su material es... Claro, pero cuando es Apple... ¡Pam, pam! Pero como el design, oye, lo conocen cuatro gatos frikis como nosotros y, y no pasa Exacto. nada, ¿no? Pero bueno. Pero, por siendo el design, que lo dije ayer, garantía de por vida. Ojo, sí. Eh, con sí. Eso. Ah, es verdad, sí, le comentaste que si, por ejemplo, te compras esto. una mochila, dentro de cuatro años, tres años se te jode, te dan otra nueva. Con dos Exacto. narices. Eso también se Exacto. paga, ¿eh? Eso pues lo... nada, sí, 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 uh -huh. eso se paga. Exacto. Dice José Casáis, un episodio para volver a escuchar sin duda. Gracias, saludos a vosotros, José Casáis. Eh, a Tapor Man también. Eh, pues, pues eso, pues a las, a las no sé cuántas personas han estado, 90, 100, yo qué sé, eh, durante todo el, todo el episodio de hoy. Y, y poco más. Lucas, venga, vámonos. Pues nada, hasta el siguiente episodio. O sea, que yo, yo hoy estaba aquí de espectador porque no viajo, una vez que he viajado una vez en mi vida... Y, y, y poco más, y tampoco me fui muy lejos, así que bueno, es la única vez que he ido en avión y fue a las Islas Canarias, así que tampoco tuve ni convenientes ni nada, pero bueno, tuvo la experiencia, pero claro, cositas que han, habéis comentado por aquí, pues sí que interesan para, para tenerlas. Uh -huh. Aquí estoy viendo su perfil de Dani.skin y la verdad es que el cabrón hace buenas fotos, ¿eh? la madre que lo parió. No sabía que hacías buenas fotos. ¿eh? Pensabas que era un fotógrafo sin más. <laughs> pero no, tiene muy buenas Os voy a enseñar un poquito para que podáis visitar la página de A ver si Sonia lo puede compartir también. El Instagram de, de Dani. Lo, ahora está ya en, en la descripción del, del episodio. Ahí como, como podéis ver tiene sus, sus fotitos. Oye, están, están apañadas. ¿eh? Está muy bien. Sí. ¿eh? Hago sobre todo fotografía de stock, que es fotografía está para agencias, para bancos de imágenes. Sí. Que ellas, o sea, las empresas compran ahí fotos uh -huh. y yo me llevo un porcentaje por la licencia de uso que compran. Pues son, son, son muy chulas, ¿eh? son como reportajes, ¿no? Sí, está muy bien porque al final tú tienes la libertad de poder hacer las fotos de la demanda de que quieras. Y bueno, sí que es verdad que necesitas tiempo y, y mucho trabajo, pero hay gente que vive de eso. Sí, y por es supuesto. Final. Por supuesto. O sea, está muy bien, ¿eh? O sea, me parece buenas fotos, ¿eh? Aparte aprenden mucho eh, también enviando a agencias de stock. Sí, me imagino. Porque las fotos Porque son, malas son, las muy, y te explican el porqué. Son son muy exigentes. Dice dice sí, por porca mal churris y tíos con barba. ¡Qué <laughs> <laughs> cabrón! O si sea, aquí la cuestión es rajar cabronazo. No, la verdad que muy, muy, muy <laughs> se descojona, voy ¿no? hijo de puta. <laughs> no, buen, buen resumen, buen resumen. Resumen churris y pijos con barba. Y tíos con barba. Ay, Dios mío. En fin. Eh, Dani, Juanjo, Lucas, me lo he pasado muy bien. Y, y nada, pues ya nos veremos en un próximo episodio, chicos. Otra, el otro jueves no sé lo que, to, lo que tocaremos, pero bueno, ya iremos pensando este fin de semana y, o el lunes e ir preparándolo. Así que, Juanjo, nos vemos. Dani, lo mismo. Venga. Hasta un próximo episodio, Chao, chicos. Buenas noches. Adiós. Adiós. A descansar. Chao. Chao. Muy buenas noches.